Buenas, pues bienvenidos a la caja de Trovadores. Hola. Hoy tenemos un programa bastante especial y vamos a ser tres, pero bueno, ha pasado una cosa... Uy, imponderable. Hoy, hoy me llamo Juan Molina. Sí, no. <risa> <risa> no, que... a ver, es que ha, ha habido, por, por, por desgracia, un familiar sí. suyo ha sufrido un, un accidente. Y bueno, pues es una persona que tiene ahora mismo un pronóstico relativamente grave y lógicamente Juan sí. pues se ha tenido que desplazar con su familia donde se encuentra esta persona. Así que bueno, estamos sinceramente preocupados por, por él y, y por este familiar. Y, y bueno, pues yo no tenía pensado aparecer esta noche, pero en fin, así le doy un poquito la nota cómica y nos quitamos de encima esta, esta pesadumbre que tenemos. Me vais a perdonar, ya. no me he preparado la película, pero bueno, es una peli que me gusta mucho sí, y sí. vengo aquí a hacer las postillas tontas. Si te la has visto un par de veces. O dos, o tres, o cuatro. Bueno, pues estamos aquí y ya de paso os presento al invitado. Si quieres te puedes presentar tú mismo. Buenas, eh, soy Charlie. No, y ahí bueno... pone que eres David Nieva, ¿eh? Sí. sí. <laughs> Hoy hemos cambiado Carlos, todos no, los nada. nombres. Joder. Cariño, es que de verdad con, con el tema este estamos un poquito, no hemos quedado trastornados. Eh, las, las cosas del directo, como suelen decirse. Hala, ya está bien puesto. Ya está, solucionado. Vuelves a llamarte por tu nombre. Correcto. <laughs> y bueno. Si no lo has dejado hablar, déjalo hablar, chaval, claro. que se presente. <laughs> a la adelante. Bueno, pues soy, soy historiador, ya lo soy, ya me he graduado. Yeah. Y, y, bueno, can... Sí, <laughs> eh, y tengo un canal de YouTube llamado Tabaris Charlie, mm. sobre, bueno, historia de Europa del Este y demás. Pues ya sabéis, gente, echarle un ojo, suscribiros, comentar... Todas esas cosas sí. que os decimos para Verungartis, para también para el canal de nuestro compañero. Pues sí, y bueno, eh, también forma parte de, de una iniciativa de Vengadores, que la iniciativa Promacos, <laughs> del canal de Promacos. Tenemos un grupo interno, se publican muchos tipos de cosas. No voy a decir cuáles porque en fin. Esto pues, cariño, ahora la gente se va a pensar que esto es como la deep web y que estáis aquí compartiendo Snap Movies o algo por el ¿Tenemos estilo. Tenemos un asturiano comparte. Bueno. <laughs> bueno, bueno, bueno. Se comparte una eh? <laughs> <laughs> eh, o sea, ¿no? <laughs> y, 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 y y y bueno íbamos vamos a, a contar con Juan, como decíamos, no ha podido estar. Pero bueno, eh, Carlos sí puede estar y bueno, él es una persona que está bastante puesta en, en estos temas. Mm -hmm. Y bueno, yo como de tema soviético, pues, pues un, un poquitín, pero tampoco soy, en fin. Pues mejor con, contar con un invitado que, que domine. ¿no? <laughs> La peli de hoy, que es esta de aquí. Que por cierto, Florian dice que a él no le hizo ni gracia. No. Que le parece muy mala. Que le parece mala. Por cierto, hola a todo el mundo, Maximus, Florian, Gloria, hola a todos. Yo qué sé, yo no soy yo, yo, no soy imparcial, yo me partí la caja con la peli, me no, gustó yo, mucho yo el Tommy, que me lo busqué, por, lo confieso, no me lo compré, lo busqué por internet. Uy. Ya la estoy cagando. Y bueno, no, ya, ya empezamos con las cosas de... En mi marco. Es que estoy tocando lo que no debo. Porque estaba el chat ahí por debajo. En fin. Ya está, ya está, ya está. Cosas que soy un perfeccionista. <laughs> Dice Florian, al gulag, regulín regulag, ¿no? <risa> <risa> Para mañana dos, dos carriles bici. Sí, madre mía. Se ha bloqueado mi cámara. Uy, Ay. ¿te ha pasado algo con la cámara? Ah, ya está. Sí. So ya ha pasado. Eh, eh, vale. Será por, por la tasa de refresco, porque como va por wifi... Sí, el, el, el sí no, de... yo he abierto la pestaña que la tenía minimizada y ya... Hmm. Hmm. Parece que con eso. Hola. Sí, sí, te oímos perfectamente. Sí, sí, sí. Es, es por el móvil. Eh... Mm. Dime. Pues a, eh, pues a mí me, eh, me parece muy. Tiene muchos fallos históricos o muchas invenciones históricas. Mm. Eh, con. Bastante carga ideológica anticomunista en muchas cosas, sí. y... pero me parece muy graciosa. Yo me río muchísimo. Efectivamente, como, como comedia es muy buena. Sí, sí. <laughs> pues bueno, todo esto viene de... Yo lo vamos a poner por aquí. Uy. Uy, se ha ido algo. Ha desaparecido algo. Tiene que salir. Aquí, sí. Ya estamos con las pestañas. <laughs> sí, bueno, este, en fin. Todo esto viene de este cómic que es de. Aquí en Wikipedia de los ¿no? De... Sí, es un cómic francés. De Robin y Nuri. Y aquí veis un, un poco del, del contenido, ¿no? Es una novela gráfica que tiene varios tomos, como siempre cuando la sacaron el integral y tal, si te la querías ver hmm. entera. Y es muy curioso porque tiene, bueno, el, el director eh, de la película, que aunque tiene apellido italiano es... Ay, mira, ha hecho, inglés. ha hecho un cambio de un cambio de eje como Juan Carlos I cuando daba el discurso de Navidad. <laughs> no, no, no. Como Juan Carlos no. Es pues eso. Eh, como se estaba diciendo, ¿no? Eh, es curioso porque el director de la película, que se llama Armando Iannucci hmm. aunque parece que es italiano y tal, su familia es italiana, pero él ha vivido toda su vida en el, en el Reino Unido, o sea, hmm. es, es inglés, por eso en la película salen mayoritariamente actores británicos. Hmm. Hay algunos que son internacionales también y tal, pero están afincados allí, ¿no? Hmm. Y. Es curioso porque algunas de las escenas del cómic, y hay algunas así muy señera y tal, como cuando salen dando el discurso este eh, en el palco este del, del Kremlin, donde se oponían los dirigentes para el, hmm. el, sí, en el mausoleo del El desfile de octubre y tal. Pues hay planos que son prácticamente calcaos. Al, al cómic, sí. Al, al hmm. cómic, sí. No sé si. Está puesta aquí. Bueno, eso ha pasado también, por ejemplo, con la película de Thor Love and Thunder. Sí. Eh, se, han, se han mirado. Ha, se han tomado sus muchas licencias en el guión, pero luego a nivel de fotografía sí se han inspirado mucho en muchas de las viñetas de, mm. del cómic. En fin, cuando tienes un buen cómic, que es artísticamente de valor, por decirlo de alguna manera, mm. eh, tienes la mitad de la mitad del storyboard hecho. Entonces es lógico que, que tires de ello. Además, si no recuerdo mal, el cómic también estaba bastante premiado y demás O sea, que no me extraña que lo hayan sí, tenido en cuenta fue bastante polémico Es un cómic de estos... Sí, eso sí lo sé Es un sí. cómic de estos estilo Charlie Hebdo O sea, sí. en plan de que meten mucha caña, ¿vale? Eh... Hombre, cuando, eh, cuando está censurado en Rusia por eh, injurias a los padres de la patria Sabes mm. que tiene que molar y eso, fíjate que en Rusia Stalin no es alguien a quien le rindan muchas flores en la actualidad, porque por ejemplo no, no, sí, sí, no sí, se sí, pueden sí, sí, erigir, no se pueden erigir monumentos públicos a él, todos los monumentos a Stalin que quedan sí. están en zonas privadas, etcétera. No, no, en fin, no, créeme pero que cierto, se, no. que se hace, sobre todo en los últimos años, con un eh, con con el auge más del nacionalismo y demás, la figura de Stalin se reivindica mucho más mm -hmm. bien desideologizada y tal, como figura patriótica, pero sí se reivindica. Mm -hmm. Pero sobre todo es por los por lo, por Khrushchev, Blesnev y demás, mm -hmm. que sí que se le considera sí, padre de la patria. Claro, claro, efectivamente que Stalin por eso incluso. por eso eso era lo que quería comentar, que no es que salga solo Stalin, sino que salen muchas otras figuras. Sí, mm -hmm. de hecho, bueno, salen algunas cosas, podemos ir hablando de las morcillas conforme yo ponga. Salen los... cosas en la película, cariño. Sí, salen cosas ¡Oh! <laughs> ¿Salen ¿Nazis? Algunas morcillas, ¿no? Una de las más notorias es que, por ejemplo, sale Molotov como si fuera ministro de Asuntos Exteriores, hmm. pero en como el si 49 fuera. ya lo dejó de ser. Ah. Y hasta que no entra el gobierno de, de Khrushchev, sí. no lo vuelven a, 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 a dar tomar. Un cargo. Sí, 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 Entonces, hmm. bueno. Sí es verdad que una cosa que pasó en el, en el funeral fue que hubo un careo de él con Beria. Y entonces, hmm. como que le dijo. Le, le, le pidió disculpas a Peria por una cosa y tal, y le dijo: Bueno, lo que tú quieras te lo doy. Y entonces dijo: Pues saca a mi mujer de la cárcel, que fue el famoso episodio ese. Aquí a Molotov lo ponen como un tonto de lava que no se empieza de, de nada. Sí, un poco sí, un poco sí. Pero... Así es como lo ponen en la peli, ojo, es lo que estamos diciendo. Pero no, no era tan así este hombre. Era hombre, nada. vamos a ver, para, para estar en la cumbre en el gobierno de Stalin, oh, bueno, eh, a, había que verla venir, vamos, a ser una persona muy, muy lista o muy sí. inteligente. Bueno, las dos cosas. O tener suerte y depende de tus... Sí tus amistades y tu procedencia social no del momento por supuesto porque ya había cambiado mucho la cosa pero sí de tus mm. familiares y demás mm. si vienes de clase obrera eh, ah, pero te habías convertido en una parte importante del partido eh, era fácil que vivieras eh, bien y que no mm. te afectaran las purgas sí, sí, eh, eso, el, el problema era si venías de otra facción del partido, porque esto, las purgas no es como salen aquí en esta película ni en, ni en las mil veces que se habla de las purgas soviéticas. Es tu facción del partido. Tu facción del partido, si es derrotada políticamente, no te va a ir muy bien. Ya. Yeah. Y a ver, la vida política se hace en el partido. O sea, es todo el, Prácticamente una gran parte de la población está en el partido. Si quieres ser algo en la vida, tiene que ser, aunque sea del carné. Eh, lo que ya empiezas en el juego político y, y te arriesgas a, a perder tu vida en esta época directamente. <laughs> y tanto. Si pierdes. De hecho, Stalin podía haber acabado con una bala en la cabeza perfectamente. Perfectamente. Sí. Y, y eso era casi casi que lo mejor, ¿no? Porque, en fin, había destinos peores. <laughs> bueno. Depende. Dicen, dicen por aquí que parece una reedición de Tintín en el país de los soviets. Sí, sí. A ver, algunas cosas sí. Hombre, eh, no, eh, hay que decir que, que Tintín pertenece, no sé si, seguro que la inmensa mayoría de nuestros seguidores lo saben. Pertenece a un estilo de dibujo que se llama de línea clara, que es sobre todo belga y algunos franceses también lo siguen e incluso hay algunos dibujantes españoles de cómics que también siguen un poco esa línea pero este de, de la muerte de Stalin no se engloba en, en esa línea estética uh -huh. de hecho la película eh... la tardí, ¿no? uh -huh. dice, ¿sí de... el cómic no lo he leído pero la película la tardí no pero a ver qué dice dice el cómic no lo he leído pero la película que sí que tiene es unas escenas eh, tremendas de lo que es el el escenario de Moscú, Tienen que... sí. están calcados. Sí. Algunas escenas, en han... lo has grabado en la actualidad, se ve un águila bicéfala, pero bueno, <laughs> en el fondo, pero vale. Sé sí, que parece que lo han ido a grabar allí, en la actualidad. Pues yo me preguntaba, David, que qué estilo. A mí me recuerda mucho a un estilo ligeramente indie mm. de cómic americano. Mm. Sí. Sí, ni siquiera lo circunscribiría a cómic europeo, aunque sean autores Europa. europeos y creo que de primera se editó aquí en Europa. Mm. Eh, tienen mucha influencia americana, sí. Mm. Opinión personal, que, que, bueno. que comenten el resto de... <laughs> que hable el chat. <laughs> pues bueno, la película empieza con, con dos cosas, ¿no? Una con, el, con un concierto, que sí que es verdad que... Pasó una cosa en un concierto. Pero no es lo que sale en la película. Qué grande. Pasó una cosa en un concierto, no me digas. Sí. De hecho creo que fue en el año 50. Mm. Y lo que pasó realmente, no lo que pasa en la película, porque en la película lo que pasa es que están retransmitiendo un concierto. Por Radio Moscú lo está escuchando Stalin, le gusta y dice, mm. pásame la grabación. Sí. Y se dan cuenta que no lo han grabado. Entonces se está yendo todo el mundo y, y se acojona el, el director de la radio, dice hostia, que me meten en el gulag, eh, y, y pilla y llama a gente de la, de la calle, porque ya se había ido el público, y tienen que llamar a un nuevo director de orquesta, eh, ce, eh, ce, eh, etcétera, etcétera. Porque el que estaba se cae redondo, ¿no? Se pone como muy nervioso. Sí, y, efectivamente, se, se, uh -huh. se, se le va, se, se, se cae. Sí, sí. Sí, cuando dice lo de hasta Stalin podría darse cuenta que lo hemos regrabado. Dice, ¿hasta Stalin? <risa> <risa> Espero que no haya micros. Como si tuvieran micros. ¿Cómo vamos? Al camarada jefe. ¿no? Tiene un gran oído, el mejor oído de, de la Unión Soviética. <laughs> Pues sí. Con la pianista super cabreada, además. Entonces, <laughs> lo que hacen aquí y en el cómic también es que ella es como súper anti <risa> <risa> Stalin. Y lo que hace es que le mete una nota en la grabación, cagándose <laughs> en sus muelas y tal, por una cuestión de su familia que, sí. que se la cargaron y tal. Y bueno, lo, 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 lo que pasó realmente es que sí, hubo un concierto de Radio Moscú que le gustó a Stalin, que hubo que volver a grabarlo, etcétera. Pero la gran diferencia es que eso pasó bastante de, antes de su muerte y que de hecho le dijeron que es lo que había pasado, que la tenían que haber vuelto a grabar y tal, y él le dio una recompensa de veinte mil rublos a, a la pianista. Por haberlo hecho, ¿no? Por haberlo hecho mm. o, 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 otra vez y grabarlo solo mm. para él. Hombre, mm. el amalgamar hecho es algo que se suele hacer en series, en películas, en, en fin, en todo tipo de, de narraciones un poco para, para dramatizar, ¿no? Para, para meter un poco de chicha y que no se te quede algo quizá más oso o más flojo, ¿no? Mm. Para contentar a las audiencias. Luego de otra cosa que va saliendo, bueno, van saliendo varias preguntas. Una de ellas es ¿En qué se basa la supuesta homosexualidad de Zukov en esta película? Bueno, el personaje de oh, Zukov, sí. que ya hablaremos de él, en la, en la película lo, lo cambia completamente, porque Zukov parecía de cara un tendero de la plaza de tu pueblo. Ah, bueno, sí. Y no un, <laughs> un Tiachi Super, ¿sabes? Sí. Como, como este actor que sale, ¿no? Pero bueno, eh, cosas. Y tampoco era jefe de Estado Mayor por aquel entonces. De hecho, tenía un cargo así muy tal. Porque se le había quitado de en medio, Stalin. Sí. No, no quería que estuviera. Bueno, había sido mariscal del ejército eh, general supremo, ¿sabes? Eh, pero eso ya no lo era desde la final de Segunda Guerra Mundial. Sí, porque en la Segunda Guerra Mundial pasaron cosas muy curiosas en la Stafka. Una de ellas era pues, que los generales favoritos que tenía Stalin, algunos de ellos pues, fue bastante malo, por decirlo muy suavemente, uh -huh. en el sentido de que no se desempeñaron muy bien. Y luego hubo un par de estrellas en alza. ¿no? Una fue este hombre y otra fue, por ejemplo, Rokosovsky, que nadie uh -huh. se lo esperaba. Y de hecho, Stalin era muy escéptico con Rokosowski, le planteó el tema de, de la operación Bagratia y decían, le mandó hasta tres veces fuera de, de, la, de la sala para que se volviera a pensar lo que estaba proponiendo. <laughs> Y él siguió defendiendo que tenía que hacerse la, el ataque así y entonces sí, sí. todo el mundo que pensaba que Stalin le iba a, mm, a echar a, un, directamente. un broncazo del copón o le iba a poner la lista negra o lo que fuera dijo, pues vale, va, 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 vamos a hacerlo porque si este tío... Ha, Insiste tanto, tiene tantos ha, cojones de, 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 de tenido de... el valor de defenderlo tre, tres veces y luego sí, efectivamente, fue un ataque que se cargó el grupo mm. de ejército centro y que sí. sentenció la Segunda Guerra Mundial. En fin. Sí, en es la gran ofensiva de la guerra, realmente es esa. El hombre pues, tenía sus cosas. Luego tenía lo de su madre, ¿no? que su madre era súper zarista. Hmm. La vio solo una vez desde que llegó al gobierno. Fue a la dacha donde estaba su madre y tal. Y tuvieron una conversación. Y le dijo, ¿te acuerdas del zar? Pues ahora yo soy como el zar. Y le dijo a su madre, pues no sé por qué te lo cargaste. Porque eso es un sacrilegio. <laughs> Entonces él le retiró la ¿Dices palabra o... el resto de su vida. Dices Stalin o Dices Stalin. Sí. Sí. Eh, no, la historia es. Eh, Perdime. Va a ver a, a su madre, ¿no? Que mm. su madre, una mujer de, bueno, de, pueblo, de Georgia y demás, y le diciendo, eh, ¿qué eres tú, hijo mío? Ahora diciendo, ¿recuerdas al zar, pues soy una especie de zar. Y, y le dice, te, debiste seguir estando en el seminario. Sí, porque todo esto empieza porque él se metió en un seminario mm. religioso. Sí. Mm. Que por cierto, eh, anécdota que no viene a cuento, pero, pero bueno, le da color aquí a, a, a la cosa, es que ahora que me habéis recordado a... a a Stalin hablando con su madre, pues claro, pienso en, en el Stalin joven, ¿no? En estas fotos ah, que sí. sale él tan guapete, ¿no? Sí. Con ese pelazo y tal, porque el mm. chaval era monísimo de joven. Pues hace no mucho, bueno, no mucho, ya han llovido unos cuantos años, pero bueno, hubo un chaval que preguntó, oye, eh, quiero ponerme. Esta foto. El, exacto, esa foto. Y dice, quiero, quiero ponerme el peinado de Stalin en esta foto, Está. pero es que me da cosa de ir a la peluquería con la foto. De Stalin. no van a saber quién es y le dijeron mira de mi abuelo y le dijeron no te preocupes mira tú coge una foto de Zain Malik que lleva los mismos pelos Correcto. pero creo que fue una pregunta del cuerpo mira ves podría, <laughs> podría salir en el biopic Zain Malik podía hacer el biopic de, de Stalin joven de sí mm luego sabéis que bueno, él tenía <laughs> varias cosas, una de ellas que sale en la película eh, no le gustaba para nada vivir en el Kremlin lo que hacía, pues él tenía una, una dacha que estaba en las afueras eh, que era enormísima uh -huh. creo que aquí hay un par de de, fo de fotografías y vivían bastante austeramente uh -huh. tenía una mujer que la cuidaba que no se sabe muy bien si estaba enrollado con ella o simplemente... Ah, la enfermera está... Ella estaba como súper platónicamente así con él, en plan de... No no tuvo... De... De per perdón, pregunto, porque yo tenía de oídas como que ella mm, tuvo varios... O sea, abortó varias veces de la pues... relación que tuvo con Stalin. Yo creo que... O, o yo he leído mal y estoy cruzando no, otra historia. No creo, pero a ver, es la, la versión oficial se le pone como... Tanto a Lenin como a Stalin se le ponían como imágenes de la moral comunista como eh, padres de familia. ¿Sabes? Sí. Simplemente le, se, el, Lenin se. Se. Eh, se joder. Eh, exaltaba, ¿no? Se. Como se sí. como ejemplo. De que él solo había estado con su mujer sexualmente. Cosa que sus biógrafos no oficiales no están tan de acuerdo. Pero bueno. ¿Sabes? Eh, sí. Oficialmente solo estuvo con su mujer, que era una. que él había conocido en el partido ya. Sí. Entonces, el. Eh, de hecho, eh, bueno, sí. aquí veis varias. Sí, sí. Y no es la que sale en la película, porque esa ya se, se destruyó. Se destruyó o desapareció. Y aquí sí. sale pues, la de Ajasia, una calle en Sochi y tal. Hmm. Que es por cuando él viajaba y tal, tenía más hmm. sitios, ¿no? Pero. En fin, ¿no? Y, y entonces, bueno, uno de los problemas que va a pasar, porque spoiler, la película va de que se muere, ¿no? <laughs> no. Una, una de las cosas que. No puede ser. Es que, no, es ¿Qué que pasa? Que era. ha muerto. Que era. Con su seguridad, que se muere, y prácticamente no se entera a nadie. Ah, sí. Porque le da un patatus, mm. le dio como un ictus, sí. creo, y, tal, sí. y y se quedó ahí tirado en el suelo. Entonces, hasta la mañana siguiente. Que no fue a entrar la... Esta, sí, esta, la criada en, esta. Enfermera, sí. criada, sí. Y le fue a llevar el desayuno y eso, pues no se encontró con el pastel, porque los que estaban ahí en la puerta, pues no entraban si él no les decía que no claro. entraban. ¿vale? Hmm. Uh -huh. Y entonces, bueno, hay una serie de escenas, antes de que pase eso, que es de, de las reuniones, ¿no? Como se reúne el polisburó, ya te presentan a los, a los, a los personajes... Y están como de jarana. No sé si realmente era, él era muy de jarana, pero sí que es verdad que le gustaba ver pelis. De hecho, tenía un, como una de estas de proyecciones privadas y tal, con una colección de pelis bastante tal Y aquí, pues, están haciendo coña así de la Segunda Guerra Mundial, en plan de. Mira, y este es ¿no? Y este, no, no sé qué, mira, yo cuando estaba en el regimiento y no sé qué, hacíamos esta broma en ¿no? el meteo. Metíamos... Un, to un tomate en el bolsillo, bla, 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 ¿no? Y aquí presentan como que él está todo el rato pensando en med Meditergente detergente en la lista negra. Sí. Y que va a meter a dos en la lista negra. Y se lo dicen así como de tapadillo: oye, mira, que te van a meter en la lista negra, ten cuidado, ¿no? No, eso creo eso pasa después. Mm. Eh, lo que la película indica más o menos es que. Eh, como se queda dormido viendo la película, como que le mete la lista negra por eso. Mm. Eso le hace indicar la película. Mm. Cosa que, que no pasó. A ver, preguntan pregunta por aquí. Pregunta por ahí. Dice, ¿es verdad que Stalin volaba trenes y solo se enamoró una vez? Bueno, se volaron muchos trenes en la Segunda Guerra Mundial. no sé si a la juventud. Lo, lo que hacía era robar, robar bancos. Mm. Ah, ¿Sabes qué si majo. Eso? Sí. Para refinar del partido. Eh, si ves la serie Trotsky de, de Netflix, se ve bastante sí. bien eso de la juventud de, de Stalin. Ah, sí, la de. La que Stalin va muy mal. sí, mm. Mm. Dice, las pelis de Jay Bong eran legales en la URSS. <laughs> Digamos que semilegales, ¿sabes? Eh, oficialmente no, pero le daba igual a la gente que lo estuviera. ¿Sabes? Eh, el cine americano se veía en la URSS. Eh, y hasta, eh, una pregunta: ¿estaba penalizado como lo está, por ejemplo, a día de hoy en Corea del Norte? Porque en Corea del Norte es una sentencia de muerte ¿Tiene? que te pillen con, con algo norteamericano o con ah. K-pop siquiera. No, 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 no. Eh, si te, si te querían joder, te, era la excusa. Podía haber sido la excusa, pero. Mm. Eh, sobre todo, librería occidental Lo que sé muy bien El libro de Torci Vago Que es un libro prohibido en la Unión Soviética Estaban casi todas las librerías, por ejemplo Anda. Eh, Y muchas películas estaban en todas partes mm. Y es algo que a la policía le daba igual Aunque oficialmente eh, Estaba prohibido Vale, vale, que era algo que Era un, un secreto a gritos, ¿no? Sí, no, que en cualquier librería Puedes pillarte cosas, una película O música occidental, era muy mm. común vale, ah. vale, vale, vale bueno, pues eh, eh, burla burlando, pues llegamos a la escena en la que se muere, ¿no? Y entonces, según la película y el cómic, que no es lo que pasó, pues se lee la nota que le ha dejado la pianita. La muchacha cagándose. Y entonces en, se parte en el culo, madre. en plan de, esta tía me la voy a pasar por la piedra, en, en el sentido. En, de... el, en el mal sentido, sí. Tal, eh, y le da como el patatus y se cae al suelo, ¿no? Y entonces, pues bueno, luego lo que se escenifica es: pues que eso, que por la mañana llega, se lo encuentra, y entonces inmediatamente, pues se inicia con un protocolo, y a los primeros que llaman son a los miembros del gobierno, ¿no? Uh -huh. Y entonces, esta escena graciosa que sale el estipuchemi, que es el que hace de. De, de Cruceff. De, ah, eso, de crucher, es verdad, sí. Y dice, rápido, ponme la ropa ahí. Sí. va con el pijama Dice, de pero la quítate el pijama. Dice, no, no, así parece que es que yo asalto de cama. Y entonces, eso, va, va con el pijama por debajo y tal. Y dice, no, te has dejado el pijama debajo y tal. Y dice, es que soy un hombre que actúo, que voy. <risa> sí, sí. <risa> en fin, lo, lo, es lo que decimos. Como comedia está muy bien, los, los diálogos son, sí. son geniales. Y yo qué queréis que os diga, a mí los actores me parece que hacen todos unos papelones del copón, sí. del copón. O sea, luego ya entramos en que efectivamente la historia se, se distorsiona para este efecto de, de, de sátira crítica, ¿no? Pero lo consiguen muy bien. O sea, yo, yo lo perdono. <laughs> luego hay una cosa que pasa, que es que algunas cosas de la uniforme, la arma y tal... La... Pues lo que hacen, como pasa muchas veces, es mezclar todos los reglamentos habidos y por haber de la de la URSS. Este rollo que hay en plan de ah, en la URSS, pues todo vale. Porque como se usaban cosas de los reglamentos anteriores y tal, y dice, vale, sí, pero los que no existen, los de los 60 y los de uh -huh. los 70 y tal, porque mete ropa así. Porque, por ejemplo, los de. Sí, de, los que de... aparecen aquí están sí. bien. Pero luego los que salen cuando se da el golpe de estado son muy posteriores. Mm. Mm. Estos están bien. Quizás no sé, puede ser, pregunto, el hecho de establecer esa diferencia de para cuando se da el golpe de estado utilizar uniformes que son posteriores y que estéticamente sí se nota que hay una mayor diferencia con los otros. Como un cambio de era, ¿no? Puede ser puede... como una intención artística de diferenciar grupos. Puede ser, sí. De que los militares son el ala nueva, ¿sabes? Eh... Tras eso, tras el golpe de estado, por ejemplo, ya no hay. La pena de muerte sigue estando en la Constitución soviética, pero no se vuelve a aplicar más que en casos de asesinos en serie y cosas así. El asesinato mm. político desaparece. Mm. En la URSS. Eh, ¿Sabes? Como la renovación que trae Khrushchev y demás. Luego la apertura que hay, pues representando eso con los uniformes, supongo. Pues eso, lo que pasa es que allá se lo encuentran enterado en el suelo. Y entonces sí que es verdad que hay una cosa que es un enigma histórico, que no sabemos muy bien por qué pasó. Hay historiadores que dicen que es porque había un protocolo bastante rígido a la hora de tomar decisiones y tal, y se estaban esperando a ver si, si es que él tenía señal de que se podía como recuperar y tal. Que luego supuestamente, porque esto lo escriben las personas que estaban allí, que eran cuatro, supuestamente si se da la, la escena esta en la que hay un momento él como que tiene un momento de lucidez vuelve y tal ah, sí. y hace lo de señalar el cuadro así el cuadro ¿no? el, que un es de... una niña con un corderito no sí que le estaba dando leche a un corderito ¿eh? <laughs> y la gente haciéndose paja con con qué quería decir señalando el cuadro el corderito sí. En plan del de cordero somos nosotros y él es él. Y él es como la pastora que nos guía. Sí, que, que nos dice, no, es la madre Rusia que no guía vale, y yeah. el amor Pero estas cosas se ven quizá mejor en la escena del cuando sale el coche de la Dacha con mm. la muerte de Stalin y todos eh, se quitan el sombrero y todos quieren ser el primero en acercarse, todo el mundo quiere mm. ser el que está más cerca del cuerpo de Stalin. Es, eso no solo es de la Unión Soviética, es... La de, es que el poder se irradia. Claro. Aunque no tenga un cargo especial, tienes que aparecer más cerca siempre de la, en la foto, más cerca del líder, más cerca del, del rey, del emperador, de Sí, lo que hombre, sea eso, eso es ancestral. Por eso se dice claro. lo de estar a la derecha del padre, ¿no? Quiere decir sí. que estás, eres la mano derecha, eres la mano del rey, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Como en juego de trono. En fin, sí, sí, eso, eso sí. Trasciende, trasciende sistemas políticos. Uh -huh. Y entonces, bueno, aquí plantean un problema. Bueno, esto es de, de, de después cuando se los dobles y tal que supuestamente ah. se cargan a toda la gente que estaba trabajando allí y tal, como para que mm. no hablen y, y tal. Eh, Esto es lo que ellos decían, ¿no? La comparativa entre mm. e escenas y luego las del, las del cómic. Que sí que es verdad que este plano, ¿no? pues, tipo en plan de los desfiles estos de la Plaza Roja y sí. tal, o sea, mm. a ver, es una mm. cosa que, que se hacía, ¿no? Eh, y luego meten el, el tema este de los del plot de los complot de los médicos de ah, sí. 52. No, pero eso lo dicen al principio, de porque hemos purgado todos los médicos de Moscú. Sí. Por eso, por la purga de los médicos. Aunque hay que decir. Eh, no sé si lo digo ahora o después, pero. Sí. Eh, si ves que entra, lo que te digo ahora entra para otro punto, eh, dímelo. No, no, no. Pues que las purgas, lo que se ven aquí, no es tan. No, no era tan a lo bestia, sí. ni era tan seguido, ni los eh, senados políticos, ni nada por el estilo. Eso ocurre principalmente en las purgas del 36-39, coincidiendo curiosamente con la agresión española, que se dan los juicios de Moscú, y es el momento de que las, la derrota del ala derecha del partido, con Kamen y Hibuharin, que son los antiguos socialdemócratas mm. eh, del, partido, del Partido Socialista Revolucionario, venían y de, defendían la pequeña propiedad privada y demás, la NEP. Eh, es, es derrotada tras aliarse con la centrista de Stalin para derrocar a la Trotskista, que era sobre todo la principal fuerza política en el ejército. Recordemos que eh, Trotsky había sido mariscal de en la Guerra Civil rusa y tuvo su sí. principal su apoyo allí, junto a, pequeño, junto a intelectuales y demás de antigua clase media. Eh, lo que ocurre en esta época, sobre todo del 3079, es que las purgas afectan no solo a los dirigentes políticos, como podrá ocurrir antes o después, sí. sino que ocurre a las clases sociales que apoyan cada... A cada facción. Así que la, la derrota de la derecha con las purgas del, eh, de Kamen y Buharin y demás en, el, en los judíos de Moscú afecta a los pequeños campesinos, a los pequeños propietarios, afecta a cualquiera que puede ser simpatizante de estas y acaba siendo eso. Bueno, si, eh, esto, si esto os parece bestia, ya sabéis que en Camboya por POT se sí, cargaba sí. la gente que no tenía callos, que tenía gafas y todo eso. Sí, pero ah, ya el, el nivel extra, eso ya es como eran de locura directamente intelectuales. Pues él una gata aquí al menos romper. tiene un sentido, puede ser muy bestia, muy macabro, todo lo que tú quieras, pero tiene un sentido práctico. De eh, nos hemos enfrentado, hemos luchado y nos y, y yo, te, eh, yo te he derrotado. Y tú y yo, si me hubieras derrotado, me hubieras matado. Si yo te he vencido, como te he vencido, te mato yo. Sí. Sabes, allí no tiene nada que ver con eso. Sí. Y hey, pues hoy no sé qué pasa con la cámara, pero se nos ve con buena calidad. ¿eh? Fíjate, se nos ve hasta más guapos y todo. Vaya. Parecemos de mejor familia. Pues sí, pues sí. Y bueno, ya había. Tras la muerte de Lenin, el partido estalla en tres facciones principales: la izquierdista, la centrista y la de derechas, que es la izquierdita estorosquista, la, la centrista de Stalin, que es la oficial, porque era secretario general del partido desde antes de la muerte de Lenin y del y la de derecha que es la socialdemócrata que defendía piña propiedad privada etc. Ya, ya lo he dicho y la burocratización y eso eh, cuando muere Stalin vuelve a estallar el partido sin el gran líder el padre Rusia funciona mucho así incluso en la época zarista no, no en la revolución rusa en eso no fue una ruptura ni tampoco en la caída de la URSS ha sido una ruptura ha sido funcionando igual eh, lo que eh, ocurre es que hay, sale, está ya en mil facciones, bueno, sobre todo en cinco diferentes que está representado, si la primera película está bien representado, más o menos, con una la más eh, reformista el, que acaba siendo liberal, con eh, eh, Georgi... Eh, joder, ¿cómo se llama? <laughs> es que se me, se me pasa el nombre, eh, sale en la película, es Georgi, le llaman aquí eh, eh, Malenkov, Georgi Malenkov. Eh, que es la que acabará dirigiendo Yeltsin mm. el, la, la, la reformista Que va a llevar una línea socialdemócrata De la de los antiguos socialdemócratas Es decir, de la derecha del partido eh, La dirigirá el, En ese momento todavía general eh, Khrushchev ¿Sabes? Y acabará saliendo de ahí el mismo Gorbachev Mientras que la, la, la línea dura La dirige eh, Molotov mm. Mm. Que aún dirigiera aún a las protestas contra, contra la perestroika muchos años después. Vivirá mucho este hombre. Mm. O sea, llegará es a ser que te... un, eh, un agenario, llegará Sobre, ¿Sobrevivió a casi todos los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial? Sí. Pues ya ves tú. Pues sí, el, su, el último vídeo que sale de Molotov es en la Plaza Roja dirigiendo una manifestación y gritando: ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! Mm -hmm. A gorbachov y compañía. Era como el vídeo de la señora esta de Vencimos y Venceremos, pero. Pero al revés, ¿no? Pero no habéis sabido todo! En vez de con un sagrado corazón abrazado, pues con, con un cuadro de Stalin. Digo, de Stalin, Más no, de, de Lenin. Sí. Bueno, pues vamos a seguir un, un poco comentando las cosas que salen en la peli. Pues sale el tema este de los médicos. Entonces, Lo entonces pregunta, ¿realmente había.? hubo por circunstancias esta escasez de médicos y solo quedaban los jubilados o los que estaban estudiando medicina, o esto sí. es un dramatismo. No, no, eso ocurrió. La una purga de Stalin de la última, sí que fue con los médicos, pero ya no era la gran purga de los años 30. Mm. Eso ya pasó a la historia. Mm. Entonces, bueno, aquí lo haces muy gracioso, en plan de, dices, ¿sabes que los buenos médicos no los quitamos de encima, no? y el que lo vaya a atender no va a ser un buen médico ¿no? bueno, si lo salva, es un buen médico entonces no? pues ya está hacen ahí el, el pronóstico y tal, se van pasando la carpetita los unos a los otros que no saben ni cómo decirlo porque nadie quiere decirlo y entonces le hacen preguntas muy duras, en plan de, pero vivirá o no vivirá o qué es lo que pase y tal y entonces eh, le responden siempre no sé si <laughs> Como, como dicen en la serie El pueblo, ni confirmo ni desmiento. Entonces, entonces bueno, van llegando personajes ya. Eh, van llegando, por ejemplo, los hijos. Ay, por Dios, el personaje del hijo, qué panza sí. de rey, de verdad. Era tan lelo. Bueno, digamos que era un poquito especial, pero <laughs> era especial. Pero a ver, en la que la escena que hacen humor con eso del, del accidente aéreo, que él tanto diciendo esto no ha pasado, en realidad él muere ahí, ¿sabes? Ah. Él pues estaba borracho pilotando, suma dos más dos. Sí, 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 sí. Hostia. Y de hecho, pasó después de esto. ¿no? Hombre, o sí. obviamente, si hubiera pasado antes, el hijo no saldría en la peli porque él estaría muerto. <laughs> el mayor sí que, sí que fue tuvo tres hijos Stalin. Y el, el mayor que no sale en la película, porque fue ejecutado por, eh, por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado y ejecutado. Tuvo. Eh, a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé. No sé si es la misma hija que sale en el film. Que sí. se casó con un judío, se fue sí. a Estados Unidos. ¿Es, y... sí. ¿Es la misma? Sí. Ah, vale, vale. Sí. Es que eso, al verla tan, tan neurótica y tan. A ver, es que sería tal, más joven. En la peli sale mayor. No... no me, no me hacía una idea Tenía 18 años aquí, ¿eh? Hmm. Hmm. Ah, vale, que es bastante más joven. Okay. En realidad, sí. el eh... hmm. Al parecer le llamaban la viuda negra a esta en la, en la URSS. Dios santo. Porque se, cualquier chico que se le acercara acababa con el gulag. Claro. Padre sobre protector siendo Stalin. Joder, madre mía. ¿Cómo estás hoy? Regulín, Regulag. Regulín, Regulag. Y más esta que quiso puter al padre y como el padre no le, iba, no le gustaba mucho los judíos, empezó a liar con judíos. Con este sistema que me contaron. Eso de vuelta, al menos son rumores, tampoco. Son rumores. Son rumores. que me contaron a mí vez, ¿no? Si el NKVD iba por ti, iba por ti. Entonces, pues te hacían cosas en plan de, ¿tienes el salvoconducto? Sí. lo tiene así? ¿Se lo meten en el bolsillo y dicen? Ah, ¿Por qué está usted en la calle sin el salvoconducto? <laughs> a ver, que, eh, es por que. Por tu ciudad no, pero es que te... el... había pasaporte interno en la URSS. Para viajar de una ciudad a otra tenías que sacarte el pasaporte. Hmm. ¿Sabes? Y. Eso si te pillaban fuera de otra ciudad sin el. Sin este, en plan, ¿por qué está usted aquí? Hmm. ¿Sabes? Sí, bueno, es que es lo que pasa cuando, cuando a los funcionarios del Estado les exigen cuotas, ¿no? Que <laughs> tienes que llegar a las cuotas. Sí, no es como el, el anuncio que salía: dice, a los inspectores del de el organismo que somos todos, le dan un plus por denunciar, independientemente de. Ah, sí, si la noticia es, que te pasé ayer: sí. de si llega a buen término, o no, nada de denuncia. Pues bueno, pues ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí, a ver, en los planes quinquenales lo que hacían era los eh, dirigentes de empresas, que eran funcionarios, aparte del sueldo tenían un, unos pluses, unas ayudas, unas mejoras, y conseguían llegar a los a los, a los los planes quinquenales, a los acuerdos sí, de producción. Fin, los trienios y los sesenios que tenemos ahí. Sí, aquí en el... cosa que no ocurría con los obreros, por muy sacrificados que fueran los estajanovistas. Así que lo que se reprodujeron fueron las clases sociales con eso. Que lo que yo tengo entendido que hacía muchas veces con el Estajano Bimbo era inflar las cifras que te cagas Para entrar en una guerra de cifras En plan de, yo he sacado no sé cuántos De la mina, no, yo más y a tú, pero tú Puede lo ser, pero de no hay datos de eso. Que... Es lo que se dice, o ¿sabes? Es, es lo, que, lo que pasa siempre es... con las fuentes Pues, sentido común te dice muchas veces las... Que probablemente, ¿sabes? Ocurriría eso Por eso digo que, que muchas veces las fuentes Por eso, o sea, una cosa es lo que está Escrito literal y luego, ¿cómo lo tienes que interpretar según el contexto, claro. eh, los dobles sentidos, lo que se dice entre líneas, etcétera, etcétera? También etcétera. te digo, se han hecho arqueología sobre fábricas de época stalinista en la antigua URSS, eh, incluso por los occidentales también. Sí. Y lo que se ve son fábricas con zonas de descanso para los obreros, comedores. Y demás, y con mejores eh, con mejores condiciones que muchas fábricas del momento, eh, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí. ¿Sabes? Que también eh, intentaban dar un nivel de vida a la población, al menos lo intentaban. ¿Sabes? Sí, sí. También Pero te digo que eh, jamás se centraron, no solo con el época estadounidense, sino posterior, jamás se centraron en una producción de consumo. Por eso eh, la URSS o la Alemania del Este o la RDA, o, bueno, Checoslovaquia, podía ser una de las principales potencias industriales del mundo, pero en general la población no lo notaba. ¿Sabes por qué? Porque no hay produ no hay grandes cantidades de productos en la y el nivel de vida nunca llegó a alcanzarse, salvo bueno, en Yugoslavia porque era un sistema mixto y demás, pero eh, en el mayor país del Este jamás alcanzó el nivel de vida occidental. Sobre todo ya después de la Segunda Guerra Mundial y demás, por mm. los estados de bienestar. Mm. Porque nunca pensaron que eh, hacer una, una economía de consumo. Sino que no toda el objetivo, la producción sí, para sí. Al, al ejército, al estado. Mm. Sí, Entonces, no, era, no, no era el objetivo. Era otra, era eh, no, otra el, planificación. El móvil, diferente. por ejemplo, se, se inventó en los, en los años 50 en la Unión Soviética, pero, pero que voy a dar esa necesidad de la gente, lo utilizó para el servicio secreto y AU. Claro. El primer mm. móvil se hace en la URSS. Mm. Pero se sí, pensó para temas militares. Ya con, está. con lo del sistema económico diferente y, y demás, me estoy acordando de una serie que creo que la hemos mencionado ya en algún otro programa. Es bueno. una serie cómica francesa que eh, la titularon. Ah, es, sí. Está en Netflix. En inglés se titula A Very Secret Service. Sí. En francés, que es el título original, se llama eh, Au Service de la France. ¿no? Au Service de la France, sí. Y va, pues supuestamente, sobre, bueno, es una comedia sobre el servicio secreto francés. Durante Está. los años 50-60, ¿no? Sí, durante los 60. Eh, principalmente los 60 y, y bueno, pues eh, obviamente eh, como coña las películas de espías de la sí. época y demás, toda la estética, todos los looks y demás en lo que persigue, ¿no? Pues obviamente tienen misiones en, en Rusia, en la sí. Alemania comunista, etcétera, ¿no? Y, esto, ¿no? y de verdad, o sea, Se salen de son, Ahí todo... son, son, por supuesto son una exageración, pero son un despipote de la risa, las situaciones sí. y hay un momento en que tienen que ir a Moscú y van a un a un economato, ¿no? Ah, sí. <risa> <risa> uh -huh. y, y claro, abren, dicen dice, ah, zapatos. Y abren la caja de zapatos y dice, pero, pero los pares están. O sea, este par no coincide. Con el otro. Son son de un modelo diferente y de números diferentes, tal, ¿no? Y claro, y le explican, dice no es que aquí la gente funciona por trueque, entonces mm -hmm. si tú te llevas el par de zapatos completos no tienes con qué cambiar, claro. entonces la persona que tiene, el, tienes que ir a buscar la persona que tiene el otro par que coincide con lo tuyo mm -hmm. para... <laughs> Para hacer este truque y tal, total, que hay un momento en que se les va a ellos la olla, se van a la tienda y lo sí. ordenan todo. Y entonces les acusan de querer acabar con el sistema económico ruso. Sí, viene. viene. porque ponen los pares de zapatos juntos. Viene la, viene la policía política y dice: ¿Quién venía unos occidentales? Seguro. Seguro, porque esto es, no es normal. Y es Pero, como, no, no sé. ¿Por qué no se enciende la luz de la cocina? Dice, ah, sí. has probado a abrir la ventana. Sí, es esta, como, Una relación es extrañísima. Como, o, o no se enciende. No puedo bajar la ventanilla del coche. Dice, ya verás, enciende la radio. O sea, <laughs> cosa tontísima. Como completo. Que crean ellos la, 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 la tensión esta que lleva a a lo de la crisis de Berlín y tal, y levantar el muro, y, le, y como que levantan el muro de un día para otro, y ya han dejado el coche en el que otro lado de la ellos calle. Ya, habían apartado. El coche, <laughs> y claro, eh, al día, pues... a la mañana siguiente se levantan, miran por Podría la ventana. Ocurrido, ¿eh? A la Para mañana siguiente mira por la ventana y dice, oye, ¿no habíamos aparcado aquí el coche? Y claro, es que de repente ha aparecido el muro. Siento sí. picado en la leche. A ver, muro no, pero una valla de hambre de espino sí podía haber ocurrido, ¿eh? Sí, sí. Te Hombre, podía haber ocurrido, ¿eh? Esto era en plan exagerado, o sea, ya el muro de, de piedra sí, sí, ya ahí, con, ya. con todo. Como en los de... Se reconstruyó el muro de Berlín, de hemos vuelto. Sí, sí, sí. O sea, la serie la recomendamos, es muy divertida y lo que, sí. lo que más gusta es que sobre todo son. Es una serie francesa está, muy crítica con los propios franceses. Está en Se mete muchísimo con ellos mismos. Está en Netflix, la podéis ver ahí. Si mm. tenéis suscripción ahí, la podéis ver. En, Pero. En que aparte del culo. O sea, sí. eh, mm, en, fin. en principio de, de, hicieron una temporada, sí. le gustó muchísimo a la gente, pero creo que por alguna razón como que no la quisieron renovar eh. o algo por el estilo. El caso es que al final la gente insistió tanto que hicieron al tiempo una segunda temporada y se nota que la hacen como para dejar cerradas las la tramas de los diferentes personajes y demás, pero de verdad, o sea, tratan la descolonización de Francia, todo el tema de Argelia, sí. el terrorismo, una panza de reír miradla de... es tipo eh, el sí. ministerio del tiempo pero bien hecha no sí y sin viajes en el tiempo sí sí ya. de un ministerio que de una serie de en plan sí sí, sí, no, que sí, a... sí. Cada, cada capítulo es un tema y demás no bueno no o sea son unas tramas que se van sucediendo a sí. lo largo de mm. o sea no es que sean autoconclusivos los episodios no sino que yeah. eh, va de un chaval que entra nuevo y sí. entonces, pues, cómo va progresando dentro de la institución. Y claro, él en principio entra como muy diciendo: Oh, voy a trabajar para la patria. Esto es algo muy serio. Esto es lo ¿no? Y claro, y se encuentra allí que todos son unos burócratas y unos funcionarios sí, que ¿sí? van a, a rascarse las narices todo lo eh, que pueden y más. En mi, en mi clase de ruso, cuando llegó la, las Navidades, me puse una, una película clásica rusa, bueno, desde los 80, que es muy crítica con el propio sistema. Sí, sí. una película oficial que era muy crítica. Pues. Eh, lo, era una típica tontería estas navideñas que ponen todos los años ahí en Rusia, incluso en la actualidad. Eh, y lo que era. era la trama iba de, de un. Bueno, de un señor que era muy blandito, muy tal, muy. Muy sojas, muy nerd y tal, ¿no? Eh, le, bueno, le pide el matrimonio a su novia, ¿no? Y, es, y esta, bueno, la rechaza, esta estás tonto. ¿Sabes? Es muy mandona, tal, y. Y bueno, se va de a de una sauna bar, una sauna guión bar, que parece que, que no sé mucho. Parece, va sacando botellas en medio de la sauna de vodka. Que van, giras la cámara y tiene una barra de bar. ahí en, la, en medio de la sauna. Yo quiero una pues sauna la, de Oye, a Oye, a mí me suena bien, ¿eh? Sí, sí. Que sí, te por partidado. Güey. Pues eh, se emborrachan a nivel Dios, ¿no? Ahí no, sí. que no se puede mantener... en el Dos o tres grupos se emborrachan, que no se puede ni mantener en pie... Y uno de ellos dos tenía que coger el avión para ir a San Petersburgo a pasar la Navidad con la familia, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Eh, que no los demás compañeros no se acuerdan cuál de los dos y cogen al protagonista que no es el que se va. Yo Entonces siento. acaban... le acaban borracho llevando al aeropuerto de Moscú y le suben al avión. Y el tío eh, se despierta en el eh, que le han bajado del avión allí en, en San Petersburgo, bueno, en Leningrado. Sí. Y, y sale de borracho, pilla un taxi y como. Eh, las calles soviéticas todas se llaman igual en todas las ciudades. Ah, Los claro. edificios soviéticos de nueva construcción son todos iguales. ¿Qué pasa? Que llega a la calle, al número en, en, en Leningrado, no en el suyo, y entra la llave. Y, puede, y entra y se acuesta. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Que llega la chica que vive allí, se la encuentra en su cama, borracho durmiendo, le empieza, <laughs> empieza a golpear. ¿Quieres pirarte de aquí? Tal, y llega el novio de esta. Dice, em, ahora como le explica que hay un hombre en canzoncillo dormido en su cama. ¿Sabes? <laughs> <laughs> en plan, ¿te crees que soy idiota? Y se pilla dejándola. Ah, y empieza com comedia así. Sí, sí, lo? sí. La eh, pues, eso, eh, no está doblada. Eh, la posición con sus títulos allí, hmm. te ríes muchísimo. Pues eso, eh, la, eh, la crítica, en plan, todo es igual que hasta entre la llave los, los nombres de las calles son las mismas, los edificios son iguales. <laughs> Llegas y entras con la llave y, y abres. Lo podemos resumir en un eslogan de moda, pero lo adaptamos y es borracho y soviético, quiero volver a mi casa. ¿no? <risa> <risa> Sin joderle a relación a nadie. Hombre, tengo que decir que yo me reconozco muy, 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 muy fan del, del brutalismo soviético. Sí. Tiene, tiene una arquitectura que es un auténtico flipe. It's brutal, ¿no? Pero pero, sí. pero es cierto que lo que es lo que no es arquitectura artística brutalista, sino lo que sí. es una arquitectura estándar, verdaderamente. De autobús, esas verdaderamente que es que dices, hostia, de es gel. que podría estar en Vladivostok o en sí, Moscú sí. o en donde sea. De hecho, es que Hace no mucho sacaron unos rusos, sí. hicieron un videojuego indie que era básicamente de vivir sí. en un barrio de edificios soviéticos. <laughs> Tengo que verlo, eso. Y ya está, ya está. Jolín, no me acuerdo del nombre. Es que eh, en cuando tenía Facebook, antes de que Mark Zuckerberg decidió que yo era el enemigo y no me quería en su plataforma... Eran lo, eh, los... Los ¿no? <laughs> eh, yo estaba en un, sí, sí. En un grupo de, de Facebook buenísimo que se llama Satán, es mi señor, mm. pero que no tiene nada que ver con el satanismo, sino sí, que sí. lo crearon gente que son arquitectos e ingenieros, ¿no? pero que uh -huh. querían denunciar auténticas putas mierdas de, de la arquitectura <laughs> y, de la yeah. y de la ingeniería, ¿no? Y entonces sí. decían como que Le Corbusier era un, era un enviado de Satanás, ¿no? Y que Calatrava era su sacerdote. <laughs> y, en fin, crearon todo un idioma y tal, pero estaba muy bien, porque claro, la gente subía imágenes de arquitectura de todo el mundo, tanto de auténticas birrias de mierda y de chorradas, como después de brutalismo uh -huh. y demás. También se apreciaba la, la buena la buena arquitectura y fue en este grupo donde compartieron lo del videojuego este porque bueno los miembros del grupo nos llamábamos entre nosotros encofrades ah, en vez de cofrades como las hermana, pues éramos encofrades ¿no? es y decían que este era el videojuego que todos los encofrades teníamos que jugar pues sí, pues sí. Oh, no me acuerdo el nombre, lo, lo voy a buscar y, no? y, vale. y para que os lo apunte. Mándamelo, porfa. Porque, porque era la risa. Bueno, pues siguiendo con la peli, de, después de que pasa esto, ¿no? Llegan los hijos, llega el hijo, llega la hija. Que se llama Svetlana, creo. Ahí, Malenkov. Pues eh, la enrosca, ya. Definitivamente. Como dicen los de Castilla-La Mancha, le dio una pechusque y la enroscó, ¿no? Y luego, bueno, hay un problema que es la sucesión, ¿no? Entonces, pues... Mmm, fue todo mucho más complejo, como sale aquí, porque realmente aquí ponen como que Malenkov coge el poder así casi al momento, y si no me equivoco, hubo como un periodo de transición, y al frente del gobierno, durante ese periodo de, de, de transición, de hecho está Khrushchev, ¿no? Hostia, buscando o sea, el videojuego. A ver, eh, han resumido dos años en dos días. Buscando el videojuego, plice? he encontrado que hay un Tetris brutalista. ¿Qué dices? Si es que las piezas son edificios. <risa> <risa> ¡Ostras, qué fuerte! Eso ya no se puede ver tal, por la guerra. Tal. Un, un youtuber ruso que era de, de cosas de supervivencia. Ay, ¿no? sí, el de Catch is Gonna survive, sí. Y tenía unos vídeos que, que eran plan de cómo abrir una lata de estas de conservas que no tenía. O sea, si el mundo se manillas, va a la mierda, ¿no? ¿cómo sobrevivir? Sin sí. una abrelata. Y son de estas que no tienen el abre fácil con la niña y tal. Mm. Y, de, y, y decía al tío, pero que lo hacía en inglés, ¿no? Pero tenía un acentazo el tío. Decía, tú coges un, un trozo de cemento y tú frotas el, <laughs> la lata con el trozo de cemento y lo que hacía era erosionar. La verdad es que eran unos trucos muy buenos y ciertamente mm. funcionaban, ¿no? Pero claro, es que lo contaba con ese acento tan fuerte y además él mismo se reía, ¿no? Y planteaba sí. una situación posapocalíptica bestia y al final aparecía el gato por ahí oliendo la lata de atún que acababa de abrir y decía, Cat is gonna survive too. <laughs> Y había otro chaval que tenía un canal muy, muy gracioso. Yo creo que sigue sacando vídeos, pero no sé si los lo podremos ver. Ah, tú dices este. El de Life of Boris. Life of Boris, sí, claro que sí. sigue sacando vídeos y lo sigo por Instagram ah, y demás. Vale, vale. Pero sí, sí, sí. YouTube no lo ha censurado ni. Nada no, 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 no. Ah. Como no se pronuncia de tema ¿No? políticos, sacó un solo vídeo diciendo que estaba muy triste con la situación, bla, bla, bla. Pero no dijo más nada. Ah, pues me parece bien que se mantengan neutrales. En fin, eh, pues eso es lo que estábamos diciendo, que resume en un periodo muy turbulento, eh, así como si se hiciera todo muy rápido, por el bien de, digamos, de la trama de la, de la peli, ¿no? Y lo que ellos plantean es que, aunque en el gobierno se la peli, no en la realidad, se va a poner malencos casi inmediatamente y tal, pero que es un poca talla, ¿no? Y entonces, pues, los que están alrededor suyo que son unos tiburonazos que te cagas, pues mmm, le, le están haciendo la cama todo el rato, ¿no? Y, y bueno, se producen este tipo de reuniones, ¿no? Y todo el rato están. Aún... Sí, la cena del sí. votas a favor por una ni va. Sí, sí. Bueno, este, este salón que veis aquí, que, que cuadra tan re bien en todo, en realidad es un salón que, que está en no sé qué edificio en Reino Unido y que ha salido en todas las series, las pelis vida y por haber relacionadas sí. con antes de la guerra civil, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo han usado a ver sí, 30, rollo Años como... 30, 40, sí, 50. Sí, sí. Efectivamente, sí, pues... lo, lo han utilizado de todo, como sala de reuniones, como pasillo, como biblioteca, como, como archivo, sí. como de todo. Sala polivalente. <laughs> pues sí. Y, y luego, pues eso hay... Ahí... Por cierto, pues vuelvo un momento a lo anterior. Estas tipos de banderas que salen en, en fondo negro de luto, sí. que luego también sale un, un brazalete de luto rojo, puede parecer que es eh, totalmente fake, pero es que es... Así como se hacía cuando había el fallecimiento de un líder del partido. Es que era así. Eso está muy bien hecho. Hay detalles muy buenos en esta peli en eso. Pues sí, pues sí. Y bueno, eso hay diálogos entre los personajes, Uno de ellos pues, gracioso, otro tal. Pero en general, pues esto es una comedia. Las situaciones, pues que ponen, pues, son, son graciosas, ¿no? Y están todo el rato a vueltas con este tema, ¿no? De que uh -huh. Beria era un cabronazo. Sí, es verdad, era un tío muy, muy intenso. <laughs> eh, y Pero bueno, aquí lo ponen como son una especie de monstruo, o sea, es un monstruo, y el resto pues terminan acojonados, ¿no? Porque él va haciendo movimientos y tal como para quedarse con el poder. Uh -huh. Y les molesta, ¿no? Se van dando cuenta, pues, eso que les quiere reemplazar. Y, y se lo quieren quitar de encima rápido, ¿no? Entonces la película se llama La muerte de Stalin porque todo gira alrededor de tanto de la muerte como del, del funeral, ¿no? Uh -huh. Como que quieren aprovechar el funeral para dar un golpe de Estado. Spoiler, el golpe de Estado se dio bastante después y de hecho se dio uh -huh. más de un golpe de Estado, no solo se dio uno. ¿Vale? <risa> <risa> eh, cuatro, se dieron cuatro. Sí, eh, no tiene fama la URSS, pero la URSS es uno de los países con más golpes de Estado del siglo XX, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Ostras. El sacar los tanques por la Plaza Roja no se hizo solo en el 91. Hombre, lo hicieron en los Simpsons, ¿no? Cuando, <laughs> cuando resucitó Lenin y dijo que quería ya. acabar con el capitalismo. Sí. Uno de los mejores sketches de, de los Simpsons, de sí, sí. diferencia. Sí. <laughs> Por, pues por... Sí, esta es la escena que decía antes de cuando están fuera y tal con los coches que de hecho era hacer una broma así en plan como que le presentan sus respetos pero al mismo tiempo están todos a ver qué, cuál es el primer coche que va detrás del camión que lleva el féretro Y entonces como que le engaña a ver y hace así como que se quita el sombrero y el resto se lo van a quitar y entonces rápidamente se me, se, me, se, me, se, me, se mete en el coche para ir el primero detrás de... de, de, sí, de ¿no? lo comenté eso de el poder se irradia te he, pasado, sí, te he pasado por, por privado sí. el Tetris brutalista y el, y el de vivir en el barrio soviético para que lo pongas en el chat y compartamos... Vale, vale. Mándamelo a mí también, porfa. Compartamos la felicidad. Sí, si sí es para ponerlo en el chat común de ah. del, ya, no. del directo y así todos podemos ah. disfrutar de, <laughs> del brutalismo soviético. Ah, vale, vale. Ya, a abrirlo en otro tal y luego pasarlo para que no me veáis hmm. el WhatsApp, porque eso tiene WhatsApp. Como su nombre indica, a ver, este y este, ¿no? Sí. Pues vamos a ver. Sí. Tiene su miga. Vamos a poner captura de pantalla. Aquí. se me ha abierto una Este es el que he <laughs> <laughs> las Las Kuchovkas. Es, es hermoso. Es hermoso. Es hermoso como un oso. No, a mí, a mí el brutalismo de verdad que es una arquitectura que me resulta verdaderamente fascinante, englobada eh, en el contexto de, de los años 60. No solo el brutalismo soviético, sino, sino el que se desarrolla por todo el mundo en. En México, bueno. en México cre hubo creaciones increíbles. Hablando sea, de. La, la, la Brasilia de. Lo diré, se me ha ido el arquitecto. Bueno, la, cuando se construyó la nueva capital, Brasilia, en, en Brasil, también el mismo estilo, es una pasada. Tenéis el famoso vídeo este, que es la explicación de. Oh. Ah, sí, en Tetris. De, sí. de la Unión Sovi Soviética a través del Tetris. Ah, De un señor que trabajaba siendo el Detri, Sí, sí, sí. Sí, sí. Que es con la. Sí, sí. Y es muy. Es muy gracioso también. Y me gustaba mucho, y aunque está relacionado con Rusia, pero no tiene nada que ver con, con este periodo. Eh, la versión que hacen de Rasputin con un vídeo de animación en el que el, el, en Rusia el quieren Rato. crear a un. A un nuevo super guerrero, ¿no? Y tiene mm. que sobrevivir a unas super zapatillas. Mm. Este es que el, le han creado Este es el que decías tú, ¿no? El de, sí. el, de, el de vivir en el bloque. Este es simplemente, es un videojuego de vivir en el bloque, ya está. En primera persona, <laughs> nada más. No hay objetivos, no hay quest, no hay voces, no, no bueno, hay nada. El objetivo es la cartilla, ¿no? <laughs> de relacionamiento. Bueno, eso, de, eso depende de la época, ¿no? <laughs> Sí, a ver, eh, normalmente eso, tienes tu sueldo y lo que tienes es una cartilla de lo básico aparte del sueldo, mm. que ya con tu, que con tu sueldo compres lo que quieras tú mm. ¿sabes? De asegurar un nivel de vida a todo el mundo como mínimo, ¿sabes? Mm. Bueno, pues eso es... Eh... A Franco le gustaban también los bloques de piso Sí, Luego ¿eh? <laughs> pues se van produciendo todas estas escenas en las que al mismo tiempo están preparando el funeral al mismo tiempo Beria está haciendo la suya no ay gracias Andrés por recordármelo Meyer, Jolín que te, estaba yo sí. ahí con el tole tole de Brasilia gracias la, la Bauhaus no uh -huh. eh, y eso pues se va viendo pues que tal y como lo pintan aquí pues malenco pues to todo el culete y, y lo mangonean todo un poco como quieren no con lo de no hay problema, ¿cómo que no hay problema? No, no puedes decir eso, no, no, quería decir hay no. problema, Hay hay, hay problema, <laughs> las, la las comas, la importancia de los espacios y las comas, <laughs> sí, sí. pues eso y, 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 lo, y, lo, y lo que van preparando en las reuniones pues es... El... Tienes, tienes, eh, busca en YouTube la escena de, de presentación de shukov. que es, es tremenda que bueno, pongas sin que, sonido, pero por la el tema del copyright, no sé. Bueno, hay que sí, hay que te pones sin sonido, la, la a lo mejor que, sí. se quita el traje. Oh, oh, esa, esa, esa entrada solo. es. Ese, ese es uno de los momentos de la película en los que me caigo del asiento siempre, digo, sí, ¡Madre sí. De "Dios, pero qué disparante." Ahí ahí, <laughs> míralo ahí. Esa es. <laughs> Cuando llega ahí, Dios, está de Dios. mano, "¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa?" <laughs> es el fucking boss. De hecho, le, le hicieron lo que, un, un. Lo que decían de la homosexualidad no, es, no era homosexual. Fue... Yeah. Hace coñas así. Pero no... Sí, sí, sí. sí tira el uniforme abajo, eh. que, ahí, que se vean todas las medallas que suenen. Que empape, ¿no? Sí, sí. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Perdón. Que lo que han dicho aquí en los comentarios de que se muestra homosexualidad en el personaje de no y sé yo, dónde la veo, a lo mejor los, los comentarios me de bromas blanca, que digo, hace, digo, pero son bromas. Digo, digo, ostras, digo, yo a lo mejor no me acuerdo bien de la peli, pero yo no recuerdo no. que se sugeriera que era homosexual, no sé. Hace sí. bromas de, de, de me, me cepillé Alemania o, sí, o, sí. O, te, o te voy a destrozar el culo a otro oficial, le dice, pero joder, lo dice en plan de, de coñas, de, sí, de, sí. de vaciles y demás. Mira, mira, mira que qué, fa, qué, 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 qué fan. Fucking boss. <laughs> Nunca dio tanto no, pero de sí el. Él había el... sido oficial del zar, ¿sabéis? Ah, sí. Sí, sí, él estuvo toda la vida en el ejército. Ah. El luchó en, en la Primera Guerra Mundial, suboficial. Y luego en la Guerra Civil Rusa, con los, se pasó a los soviéticos. Mm. Eh, bueno, por lo típico de todos los oficiales que se pasaron a los soviéticos, sino porque los, los blancos, por mucho que estuvieran más cercanos ideológicamente a los blancos, Ellos estaban luchando con, una, con potencias extranjeras. Y los que estaban defendiendo la patria, al final eran los rojos. Por eso se pasaron y organizaron el ejército rojo. Mm. y este eso sobre no le no le digo a afectar las purgas porque no, no era demasiado destacado y acabó eso de mariscal mm. sí sí mariscal mariscal qué bonita es tu corbata no mm. esto bueno, no lleva no, es corbata viejo, <risa> so... <risa> <risa> ¿Ah? sí bueno como lo de carrascal ah vale sí. de hecho es que le hicieron un artwork a este hombre que se puede encontrar por ahí si yo lo busco en Google. Bueno, es que el universo de los de los artworks y de los y de los de los fanarts y de los fanfics es, es todo un universo maravilloso que te lleva desde lo, lo excelente hasta lo. ¿Qué es? Esto de aquí. <laughs> hasta la 10 web. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! <laughs> Pues sí, pues sí. Porque bueno, Rusia soy yo. Una cosa que sale en la peli, porque varios usan el AK-47. Sí, uno. Alguna... No me acuerdo cuándo entró, porque entró eh... en servicio de forma paulatina, ¿no? Sí, eh, creo que en este poco es un prototipo, porque es el, la patente es del año 47, como dice el nombre. Mm. ¿Sabes? Todavía es un prototipo. Puede ser que la utilizará esta porque son, un, eh, son esos prototipos y le pueden tener unidades de élite, ¿sabes? Mm. Mm. Podría sí, ser. en plan que lo estuvieran probando, etcétera. Sí, digo, es lo mejor que tenemos. Dámelo, rápido. ¿Sabes? Mm. Bueno, ya sabes que este actor. Que, ¿Cómo se llama? Eh, el... ¿qué, ¿Es Jason Isaac? ¿Puede ser? J J Jason Isaac, sí. creo. También creo hace que un, sí. eh, la, en una peli de Star Trek que básicamente hace el mismo personaje. No, hace, no, en la, en la serie de Star Trek sí. Discovery. Hace del, del primer comandante que tiene la nave Discovery en la serie, que además sí. se, se apellida Lorca. El Capitán Lorca. El capitán y Sturka. ya sabes yo, que. Si yo vi la mao, serie y para, para mí era el Capitán Sukov Para <laughs> mí era el Capitán Sukov Tú estabas viendo todo el rato a Sukov ¿no? Sí, sí. <laughs> pues es, es, es un actor que en los 90 empezó ah, con, a darse a conocer así más internacionalmente. Mm. Y vamos. Tener una carrera bastante no, eso, eso es un muy buen actor, es un tío muy versátil y además jolín tiene una facha que, que sí. impresiona, ¿no? Entonces, pues tú comparas a este hombre con los dos cuerpos combros que están aquí, ¿no? <risa> 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 en fin, ¿no? Eh... Sí, con con este con, con el que hace de De, de cruches, con ¿cómo se llama? Con, con este... el Steve semi sí. Que, sí. que es bello. Es tipo tipo Semi, ¿sabes tú? Y encima Pero tiene un carisma de la hostia. ¿sabes? Sí. Es, Sustituye es, la belleza por el carisma. Es una, es una belleza picasiana, ¿no? Sí, Picaresca. exacto Como suele decirse. Bueno, pues aparece, ¿no? Porque supuestamente aquí en la película, ya sabes, le cambian, no era jefe del mm. Estado Mayor. Lo ponen que es jefe del Estado Mayor del ejército mm. y entonces sale, ¿no? Y, y se lo camelan ¿no? un par de políticos, sobre todo. Zu, uh, z, um, lo diré. Eh, Khrushchev. Uh -huh. Y le dice: Oye, que vería esta que, que, que nos va a meter la lista negra. Por cierto, a todos y tal. Suerte de escribir el apellido, ¿eh? Sí. Suerte. <laughs> pues, pues eso. Y como que llegaron a un acuerdo, ¿no? Y entonces su plan es. Um, que se lleve a gente del ejército para el funeral, y entonces aprovechar que van a estar en Moscú para, para dar el, el, el golpe, ¿no? Sí sí, 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 sí sí que es verdad una cosa que pasa, pero no pasó esa, es exactamente así, que es el tema de lo de los trenes, ¿no? Eh, y lo de, bueno, ah, sí. que vería sin límite. La cantidad de trenes y tal que llegaron a Moscú. Sí, pero la escena que sale no es en esta época. Es la el Domingo Sangriento eh, frente al precio de invierno eh, en sí. eh, 1905, ¿eh? Sí. La escena la copian de ahí, no, pero no es así. Eso no ocurrió ahí en esta época. Entonces sí, se limitó y tal, pero no hubo una matanza. Lo que se hubo fue un accidente, creo, ¿no? Hubo un accidente de un grupo de Ahí me de, de, de gente. Sí, eh, 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 eso está aquí en el, en el artículo este que he puesto yo antes. A ver, aquí. En este artículo, que por cierto para citarlo es de, Ah, claro, de que esta es revista. de. Ah, qué interesante. Y te comentan, pues, la, la diferencia, ¿no? Lo que he comentado antes del concierto, ¿no? Lo de los 20.000 mil rublos. Uh -huh. Eh, lo de las diferencias que hay con la muerte, el personaje de, de, de Beria, como lo retratan, el personaje de, de Grushev, como sale Zukov en la peli, el asunto de Molotov y su mujer. Ay, no salía en esta. Lo eh, has debido que de ver en, a, en otro. Me había guardado como. Mientras dos. te estabas documentando. Sí, sí. Uh -huh. Me lo había guardado en dos. Y en el otro decía eso, que hubo como una, una, un accidente. Pero que fue debido a la masificación de la gente que llegó. Mm. Y entonces se cayó con un, un algo, no sé si fue un andamio o una estructura así, mm. y se murieron unas cuantas personas. Mm. Porque o sea, había muy, 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 mucha gente. Pero no es esto que sale de la peli: de, sí, que, de que disparan al que... ejército, ahí no, no. A, ma a matar. Eso gente. ocurre en eh, mil, 1905, ¿eh? en San Petersburgo. Bueno, ahí Petrogrado. Esa, fíjate, esa es quizás una de las escenas que más me saca de la peli porque. Fíjate, es que. acelerar. me, ¿y me chirrió mucho. Dije, digo, digo esto, esto ya es de un. De una De un absurdo totalmente. Mmm, lisérgico, ¿no? Digo, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Pero esto qué es? Sí, a ver, quieren acelerar los acontecimientos y uh -huh. se les ocurre eso. ¿Te hmm. ha vuelto a pasar lo de la cámara? Creo que vas a tener que volver a refrescar el ahora. Dice la escena del veratorio con todos los altos ah, sí. cargos de otros custodiando el cuerpo. Sí, esa, esa escena, los diálogos y sobre todo los juegos de miradas sí. son, uh -huh. bueno, eh, a, me parece... Lo espectacular. De... A, nivel, ha... a nivel de cine, ¿no? O sea, de... Sí, de... Sí. ¿Quién ha invitado a los popes? Os dijimos Ay, que no sí, los es sí, a los obispos. <ríe> <ríe> sí, sí. O sea, hay, hay veces que digo, esto tiene una calidad, y lo digo en, en buen sentido, calidad Monty Python, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, es de, 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 de altísimo humor, de, de sátira y de, y de, de calidad de, de, de escritura del guión, tanto de interpretación de los actores, brutal brutal sí. brutal esa escena y bueno el, y al principio cuando encuentran a Stalin tirado en en la en su en su despacho, ¿no? Tirado en la en la alfombra, ¿no? Y, est y claro, está que no se ha muerto, pero están todos ahí hablando, llegando a disquisiciones sí. y, y haciendo comentarios como ¿A qué huele? Uy, no, es que se ha orinado encima, ¿no? Y, y todo el diálogo sobre Bien. la orina y tal, dice: Tu madre Dios, que disparate. Y hay uno que se ve la echar y dice: ¿Cómo estás en este estado tan lamentable? Y creo que se arrodilla encima del mío y dice: ¡Ah, oh, Dios, qué asco! <laughs> sí, sí. se levantan. ¿no? Porque soy el único que está sobre el piso. <laughs> de verdad. Sí, a mí? con el tema de la religión, hay que decir eso: que la URSS tiene mucha. Fue mal anticlerical, y sí, en un principio, sobre todo en la guerra civil, sí que hay una persecución a la iglesia, pero esta empieza a decaer, sobre todo en los años finales de los 20, que se empieza a volver a darse misas, y en los 30 ya está bastante permitida la, la religión. Y ya en la propia Segunda Guerra Mundial, que el, el propio Stalin se encuentra con el patriarcado de Moscú y se restaura el patriarcado. Eh, eso ya sí que propia... era un patriarcado, ¿no? <laughs> quizá, quizá fueron más represivos en el aspecto religioso en, en las repúblicas más exteriores en lugar de en la propia Rusia, ¿no? Tengo yo la impresión de que quizá pudo ser así. Porque hay ex repúblicas eh, soviéticas que a día de hoy, eh, la población eh, sí, que tienen un altísimo nivel de, de ateísmo, ¿no? O sea... Y llama la atención, ¿no? Eh, con respecto a, a la propia Rusia, ¿no? Que teóricamente siendo el, el core de, de todo el asunto. Sí, a ver, el partido es eh, ateo y promueve el ateísmo, pero no quiere decir que persigue la religión como tal. Eh, al final, en la práctica, sobre todo en los últimos años, lo más normal es ir al, reunión de, al el sábado la de reunión del partido, a la, al domingo misa. ¿Sabes? No. Eh... El anticlericalismo tan visceral es cosa de aquí. Ahí solo en, sí, en un principio la, la revolución, pero luego se calma. Lo en, aquí en Yugoslavia no, eh, no ocurre eso en ningún momento. Sobre todo porque eh, la cuestión nacional va venido a la religión. Entonces nunca hay persecuciones religiosas como tal. Eh, de eso intentan mantener eh, buenas relaciones con la iglesia. De hecho, en la Unión Soviética, en otros de sitios, se ha creado una propia teología socialista, por decirlo de alguna manera, que habla de que la, el sistema socialista es el resultado eh, óptimo, el resultado eh, obvio y, y necesario de la propia teología de la doctrina social de la Iglesia. Sí. ¿Sabes? Es, sí. es el resultado óptimo y el resultado real, el resultado que, que tiene que dar sí, eh, sí, esa, sí. Eh, esa teoría. Es no, el sí, socialista. Sí. Conozco, conozco mucha gente que incluso a día de hoy te dicen que Jesucristo fue el primer comunista. ¿no? O sea, dice todo... sí, <laughs> la teología... Los países socialistas tiran eso abiertamente y... Sí. No llegaron a haber ningún cisma con, eh, con las iglesias oficiales, sí. pero bueno, era, sí. sí que rompían en eso. También me imagino que eh, Rusia aplicaría un pensamiento muy práctico y entendería mm. que, que la Iglesia Ortodoxa era un pegamento social y una herramienta, sí. digamos, de, eh, por decirlo de alguna manera, de, de control social, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, mm. en Japón cuando lo toma Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, mm. que entienden que conservar instituciones como, por ejemplo, la familia imperial o la yacuza, eh, sirven para lo mismo, para vertebrar la sociedad de una manera sí. que a ellos no le implica tanto trabajo tener que hacerse cargo de ella. Sí, en gran parte sí, porque al final muchas veces los, sobre todo en los pequeños pueblos de Siberia, que son los primeros sitios donde se recupera la, la figura del cura, es la figura que, que estructura toda la, la sociedad ahí local. Hmm. Así que es una forma mucho más fácil de, de, hmm. de funcionamiento social. Y al mismo tiempo, es que la propia religión ortodoxa, desde el cisma de Oriente, está muy subordinada al Estado. Y le pasa lo mismo al protestantismo. Sí. De hecho, que lo, el, primal, el principal problema religioso en el mundo soviético son los católicos, que tienen ah. obediencia a Roma, no al Estado. De ahí Lituania, Polonia, Chequia, son los, eh, donde la religión tiene, es un problema. Porque Aunque unos, también. Unos... Llevan esa línea teológica de, y, de, del socialismo como... otros hace? Es enlace de la... Perdona. Esa <laughs> es una de las diferencias. Bueno, eh, no, eh, bueno, esta esta uh -huh. cuestión del de el problema católico, por decirlo de alguna manera, de, uh -huh. de lealtad, el problema de lealtad, se dio también en, en los primeros tiempos de, de los Estados Unidos, uh -huh. que hubo, hubo católicos a los que se enjuició por... por traidores a la patria porque como no renunciaban a su religión estaban siendo fieles a un a un gobernante extranjero que era el papa ¿no? y sí, fue, por fue ejemplo, un problema durante bastante tiempo Sí, por ejemplo los a los indios, indios lo los no se les considera ciudadanos hasta que en teoría siendo hasta que te cristianices no puedes ser ciudadano ni tener propiedades les decían a los indios pero ellos habían cristianizado con los eh, misioneros católicos españoles. De vale. hecho, ahí sabían español. No, no, ese no vale. Ese cristianismo no vale. Le <laughs> dicen, no, no. Tú sigues sin propiedades. Haz el favor. <laughs> pues sí, pues sí. En fin. Bueno, re, re, volviendo al filme. Renovando un poco el hilo, pues ya se llega al funeral, ¿no? Eh, se han visto cosas de, de. de. de allí donde está la policía secreta y tal. Ha un poco bestia, en plan, de matando gente ahí por la escalera. Mm. Fusilando mm. gente. Eh, sí que es verdad que o es sea, una cosa que lo, lo vería eh, pa parece ser que era un depredador sexual bastante fuerte. Importante. Eh, Se le acusó de eso en, en el juicio y es el motivo porque le en la película sale y fue así que le, eh, le acusaron de, de ser un violador y de ser un pederasta. Joder. Mm. Sabes... Eh, mm. ¿Hay, hay el propio escuchante dijo después que no había pruebas De ello, ¿sabes? Mm. Pero bueno Es lo que te iba no sé, a preguntar son... Que si, ah. hay, si hay veracidad en esas acusaciones O incluso a día de hoy Todavía están en tela de juicio Están en tela de juicio todavía mm. A ver, su, el, es la excusa Para fusilarte por motivos políticos Ya, claro puede ser, puede ser verdad, en plan Es el, es lo que, lo, lo que Nos diferencia de él, en plan todo lo demás Nos lo pueden acusar a nosotros también esto no, esto solo es de él. Hmm. Así que vamos a por, vamos a por él por, con esto. Hmm. Entonces, también es una forma muy, eh, cualquier cosa que puede usarte para desperdicio político, hmm. si habéis, están partidos o conocéis a gente que está por cualquier cosa que tengas te pueden utilizar políticamente contra ti. Sí, como eh, es como cuando fueron por jolín, el, el mafioso este famoso de, de Estados Unidos, leche. ¿Cuál de ellos? De hoy, mira, que írseme el nombre, por favor. Qué por, vergüenza por, 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 Cristo, ¿por, qué? por Cristo Jesús al que, ¿Por me, al que metieron por cargos de hacienda, no por ser un mafioso. Ah, sí, sí, uh -huh. sí. Eh, eh, sí, al, Capone. al Capone madre mía, ah, para al matarme sí, sí, sí. que no me acuerde del nombre Al Capone buscaron una, una chorrada de hacienda para meterlo en la cárcel que además lo metieron en, si no recuerdo mal lo metieron en Alcatraz, que dices tú sí. vamos a ver, sí. porque se te olvida pagar los impuestos te van a meter en Alcatraz claro <laughs> que sí, hombre <risa> <risa> en fin que eso, que cuando no puedes pillar a alguien intentas pillarlo por otra cosa, no por lo más nimio Sí, como decían en Breaking Bad Diciendo Le decía el abogado al, al, al chaval No recuerdo ahora el nombre Le decía, Saul Guzmán le decía este Diciendo eh, Tienes que blanquear el dinero que sacas de la droga Diciendo, porque, a ver ¿Qué van a pensar el Estado cuando se den cuenta De que eres un chaval sin Casi sin estudios Sin ingresos con, Viviendo en una mansión y con coches caros ¿qué pasó droga? No, que no pagas impuestos bueno, tendría Joder. que darse una vuelta por aquí por Almanhallas. Bueno. Que es, es, un, es un barrio de aquí de, de Granada que no llega al nivel de las tres mil viviendas de Sevilla, pero yeah. o, ahí, eh, ahí. por ahí, por ahí, por ahí, creo que alguna vez ya hemos contado de, de alguna historia graciosa que se ha narrado sí. a través de Twitter en vivo y en directo de, de, de gente que acaba de salir de la cárcel y en fin historias entre clanes y, sí creo que eso lo contamos. y además creo que lo contamos sí no fue en cuál pero y o sea, no me acuerdo en cuál pero... y eso y tú, y tú ves el barrio que ha salido 40.000 veces en programas como como callejeros viajeros sí. no callejeros 4 y, y todo esto y, y el barrio está que se cae a trozos. A Hay gente que vamos, que vive en, que pues, por fuera de eso y parece parece Siria. Uh -huh. Y sin embargo los ves con unos... entras a la casa y tienen unos plasmas que, vamos, que, que eso es un IMAX, poco menos lo que tienen montado. Unos cochazos impresionantes, unos oros colgando, una ropa de marca que dices, en fin, ¿a qué dices que te dedicas? Y no, yo, yo es que cobro el subsidio. Sí. Dice, madre mía yo o que, tira dice, su sitio, ¿eh? que, que soy cartonero que venden cobre Exacto. ¿no? Exacto. No, yo es que vendo aquí los chotorros Ok, tú, sí, ya ok, ox que soy chatarrero etc. ahora lo llaman así bueno, pues como estábamos diciendo es el ¿no? mejor barrio es ¿eh? los vikingos de Córdoba Anda, pues no sabemos los, del barrio los de los vikingos. De Hay un barrio de los vikingos en Córdoba, no jorobes, Florian Me cazó la explicando leche. eso, por favor. Voy a, voy, a, voy a buscarlo, pero por simple curiosidad. Barrio de los vikingos de Córdoba. Los, los vikingos barriados los sin lake. Madre mía, cariño, aquí tenemos material para explorar. Barrio de los vikingos. Madre mía. Es que, es que nos, nos encanta conocer de este tipo de. De, de, de barrios periféricos de, de las ciudades, conocer la culturilla el, el mundillo de estos barrios, es uno de esos, no sé, de, de dirty pleasures, se podría sí. decir. No nos gusta ver los tipos humanos, etcétera. Sí. <laughs> Yo, por ejemplo, no sé si habéis visto una cosa en las calles de, de España, que es que mmm, los lo imagino midiendo cráneos y demás, en plan decimonónico. <laughs> los no. lo, lo borjamari los que van a hacer deporte y todo eso eh, se ponen las riñoneras como hay que ponérsela. en los riñones pero la gente de barrio y la gente así medio tal de cinturón se la ponen como si fuera cruzada, una bandolera sí. cruzada el pecho y tú cuando ves eso y ves que el tío tiene una cadena o un anillo de ahí o un tal Dice, el respeto, este Esto es este barrio, ¿no? Vea una, una... como un meme, una, una broma y tal y dijera como... Un es, la, es, es la gabardina y el sombrero así, ah, ¿sabes? De los años 20, pero ahora... <laughs> un, un, Cuidado que saca la tonsón. Sí. Un mosquito y tal, esto es que es muy cojonero porque te pasa al lado del oído cada dos por tres. Y era el tío que si lo intentaba cargar decía, ¡pa! Pero el, mo el mosquito Lo que suele pasar cuando están jóvenes Y los, los sanitar, Pues que se van muy rápidamente y no te los puedes cargar sí. así Y así y, 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 y cuando se acababa el mosquito Volvía a pasar por el oído Y ponía ¡Te falta barrio! dice <laughs> me... <laughs> sí Florian que no puede hacer un tour por España De barrios marginales ¡Madre <laughs> mía! Marginal. Dice los vikingos van a entrar acá <laughs> Estaría guapo un, un SEAD de estos hechos mierda con un cartón con forma de Dracar ¿verdad? por encima. Peores cosas he visto. Dice la navaja espada de 13 muelles. El SEAD Dracar. El SEAD Dracar, exacto. Dracaris, bueno. En, en fin, fin, volvamos a la peli que, no, que hoy estamos que nos vamos. Que güey. no acabamos hoy, eh. Pues eso es. Eh... Salen las escenas del funeral, en plan de cada uno tiene su sitio, se pelean por el sitio, sí. van diciendo, vamos rotando el sitio. Y, no, no, y al final se queda aquí todo el malenco. Dice, no, aquí no se rota el sitio, aquí me quedo. <laughs> en fin, Lo que comentaba y, Carlos, de, de la emanación del poder. Sí, sí. Sí. Están preguntando que si vives en Yugoslavia. <laughs> Casi 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 bueno ya no falta poco ¿no? <risa> <risa> <En> fin... <laughs> Seat Chonis Copa Turbo Ostras, con lo del Seat me estoy acordando vosotros recordáis los tiempos de, de la página del rellano.com y tal esto es para los que ya somos puretas la croqueta y, y, y tal y sacaron unos vídeos cachondísimos que era el Seat Maquinero el Seat Metalero y el SEAD no sé qué, sí, unos vídeos que hicieron unos, unos colegas con, yo qué sé, todavía no se graba ni con el móvil, o sea, con cámara a cámara. El del SEAD metalero es imposible encontrarlo, ¿Sí? pero el del SEAD maquinero es una panzada de reír, y dice, para ti, joven español, no sé qué, de verdad. ¿Este, no? Exacto, ¿Con ese. Ese, ese. <laughs> <SS. risa> Buenísimo. Si no lo conocéis, buscadlo porque esto es esencia de, de, fin, de finales de los 90 a comienzo de los 2000. Sí. Que somos unos puretas tipo, Yo no el puto amo, ¿no? Que somos unos puretas ya, tú. Hombre, es que Te vamos digo. a ver. Pues, 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 pues eso, ¿no? Llega el funeral ya. Y bueno, recrean un poco... Una intención de recrear el, el, la pompa. El, el ambiente, ¿no? Que había mucha gente, que, que eso que se va paseando el féretro y tal, hasta que ya se, se dispone de. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo dejaron momificado igual que Lenin? Ah, eso, un tiempo? eso quería preguntar. ¿Cómo había ido el tema del embalsamamiento? ¿Se había funcionado igual? Porque yo eh, sé que la técnica de Lenin está como perdida, ¿no? Porque. Mataron a. O, mu o se <laughs> sí. murió ah, no. tanto, tanto el que hizo la, la momificación como su hijo o algo así. O yo no, he no, oído no... una leyenda urbana totalmente bien montada una peli del copón <laughs> en la cabeza. ¿Leyenda urbana o peli? No, yo nunca había escuchado eso. <laughs> es que tengo eh... mucha imaginación. <laughs> sí, no, es que. Se ve como que como lo hicieron, pues eh... se está decolorando, digamos. Se está haciendo col color amarillo y demás. Hmm. Mm porque claro, no sé se cómo lo hicieron exactamente. Y Stalin lo mismo, pero Stalin tras la, el 20 Congreso y la denuncia al stalinismo, lo que hacen es sacarlo del mausoleo. De hecho, hay muchas fotos, si quieres buscarlo, que pone mausoleo sí. Lenin y Stalin. Eh, sí, el recuerdo, mausoleo de Lenin. Yo recuerdo haber visto imágenes, sí, sí. Por el mausoleo de Lenin y Stalin? No, es más, es que creo que he visto fotos en mi familia, porque es que mi abuela estuvo en Rusia en los años sí, 60. Pero que... En los 60 ya no estaba así Pero fue de, ella fue de, de, de visita turística Sí, ¿no? mira, no ahí la, la Sí, mm. exacto, exacto Así luego le quitan el, el Stalin después, mm. de cuando están juntos en esas fotos mm. ¿Y Stalin dónde reposa ahora? Bueno, eh, es... Mira, salen ahí, en un costado del Kremlin sale un poco más abajo la foto Ah, mm. Vale mm. Y es curioso el trabajo que hicieron los embalsamadores, porque mm. mmm, él tenía una erupción cutánea que era como va, va, la viruela, ¿no? sí. El que había sí. tenido ah, una viruela sí. de niño y se había quedado de las marcas. Ah. Y él se maquillaba. Pero, sí. ¿Anda? Y entonces, disimular eso para que el cadáver no se note y tal. Sí, y sí. Tiene su, ah, curioso. Mira, tener su mérito, ¿vale? Mm. Sí, sí. Y aquí, bueno, eh, tenéis la, la más conocida. Que eso, como dices, se está sinsonificando, ¿no? Se está volviendo mm. amarillento. Pero bueno, es un proceso natural, o sea, vamos a ver, lo han mantenido así durante sí, un tiempo. Sí, es que de las años. momias no se suelen dejar al público, normalmente. Eh, efectivamente. Efectivamente. Correcto. Sí, incluso sucede con, con todos estos santos que hay supuestamente momificados en Lord de Santidad, ¿no? Uh -huh. Eh, que en principio cuando los encuentran los encuentran en un estado casi perfecto de conservación, ¿no? Pero ya una vez que los sacan para que los sí, con el aire, eh, y los, para que los fieles les rindan culto, etcétera y tal, al cabo de, lo, de las décadas y de los siglos, pues necesitan al final que los cubran. Esta imagen que tenemos que están cubiertos como con máscara de cera y uh -huh. demás, porque como han cambiado de condiciones de temperatura, de humedad y demás, pues lógicamente el proceso de degradación del cuerpo lo que ha hecho ha sido continuar. Uh -huh. En fin, a ver, la biología es la que es. <laughs> pues sí, bueno. Y después de esto, se pues, si aceleran dos cosas, ¿no? Ahí. A ver si lo pongo por aquí. El tema de lo del golpe de estado. Hmm lo que sale así en el esta escena en el, el, el vídeo este pues eso eh, lo pongo así pausado pues ya sabes que así nos detectan menos pues lo que pasa es eso pues que entra entra Zhukov detienen a Averia que ya lo veis aquí no mm -hmm. eh, y lo y <laughs> no, no tienen si a, no si cuenta, cuenta de... que hay un fallo eh, de récord o no <laughs> sé sabes Sí. Que debía, con el puñetazo, caerse las gafas y no se le caen. Y ves al actor con las manos quitándoselas. ¡Ah, amigo! Mm. <laughs> pues eso, lo tienen encadenado al urinario y tal. Luego que llegan los guardias del ejército y suplantan a los de la policía política. Sí. Eh, y ya lo que hacen es que se lo llevan a... Aquí, un cobertizo y tal que... Mm. Que tienen por no, ahí... es el espacio interior del Kremlin. Sí. Claro. Y le hacen el juicio es sumarísimo este que le hacen en la peli. Vamos mm. a ver, le hicieron un juicio. Pero no fue de esta manera... Fue en un cobertizo ni de... Pero cosa. tardó su tiempo. Efectivamente, vale, no... pues este montó el circo. No fueron sí, pero, cinco pero, minutos... pero no fue aquí. Exacto. No, a ver, resumen dos años en dos días esta película. eh. Mm. Mm. Entonces, pues eso, al final se lo cargan y tal, y... Sí, y... la escena de por trabajar para potencias extranjeras. ¿Potencias extranjeras? Sí, sí. A, ver, a ver cuál pedazo de capullo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Lo cierto es que Beri había eh, asustado a los regiones del puro por una, una abertura económica liberalizadora y, sobre todo, por la intención de re retirada de las tropas de los países ocupados. Sí. ¿Sabes? Con eso ya sentenció su, su cargo, su vida, con lo último sobre todo. Entonces, bueno, lo, lo, lo que sale al final una escena en plan de, pues, años después, eh, cruché consigue ser el premier y... y, 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 y sí, tras hacer claro. otros dos golpes de estado contra Malenkov y contra la Molotov. Sí. Y la y... destitución de Khrushchev, porque él temía tanto a un general, a un militar, que le había ayudado a derrocar a los altos cargos del partido. Y sí. luego eso van saliendo como personaje en el palco ese en el que están, y van haciendo como te van e e explicando las transiciones de poder, ¿no? Sí. Que va a haber, y el, 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 ¿por qué, que no va a durar tanto, mm. que luego van a haber otros premiers y tal. Uh -huh. Y bueno, eh, 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 eso es un poco lo que te muestra la, la, la película, ¿no? Como se llama La Muerte de Stalin, está basada en el cómic. Uh -huh. Y lo que se ciñen un poco a eso, a los actos en torno a la muerte, al funeral, etc. Sí, es que creo que concentran todos estos hechos, ¿no? Uh -huh. en, en tan poco tiempo y los magnifican. Tanto en, en cómo suceden, ¿no? Tanto en la velocidad de cómo se suceden. Como en el absurdo de cómo suceden. Lo que busca es precisamente eso. Es transmitir al, al público. Digamos, entre comillas, la, la locura que fue vivir aquella época, ¿no? Sí. Y, el, y como, como el peligro, ¿no? Como la velocidad. Una velocidad. En la que cambiaba el ambiente de un momento a otro, en el que no te podías sentir seguro jamás, ¿no? Y no había nadie sí. que estuviera seguro, Como... ni siquiera en las más altísimas instancias. La, creo la, yo, no sé. La escena esa es la que entran en el, en el edificio porque están deteniendo gente y pican ¿Cómo? a una puerta de que le, del director de. De la orquesta suplente y tal, y, y está su mujer ahí diciendo: Oh, Dios mío, te van a llevar a ti también. No abras, sí, no ahí va, te quiero, te quiero. Y, y al final abras y un poco: Joder, me van a llevar por eso. ¿Es usted, el director, no sé qué, si venga con nosotros. Y, y que se cree que se lo llevan y tal. Y luego lo llevan, pues para que. Ah, bueno, y lo de la mujer que la tenían encarcelada y creían que estaba muerta, pero sí. la tenía ahí en secreto y demás. Y dices: Tú, sí, Pero sí. madre, de Dios, pero esto qué locura es. Vamos mm. <laughs> A ver si sí, que. Estaba, sí, estaba encarcelada, estaba pero, pero no que la gente creyera que se hubiera muerto. Pero él lo sabía, porque es que eso se votó, se hmm. votó, él se sí abstuvo, ¿vale? Bueno, todo se abstuvo, pero el resto sí votó que la metieran y tal. Entonces él sabía perfectamente hmm. que estaban hmm. encarceladas, ¿vale? A ver qué comentan por el chat. A ver, sí, sí. Dice: En un museo catalán exhibieron la momia de un. Ah, sí, sí, sí. Sí, la del negro de Bañola Sí. sí. Pero lo retiraron hace relativamente poco, creo recordar. ¿no? Voy a hacer aquí una, una review. aquí Sí, a ver si han planteado preguntas han y tal. Dice: Buenas noches, te voy a dejar dos cosas por si quieres hablar al principio. Las ruinas de Pumapunco. <laughs> ¿La qué? La, las ruinas de Pumapunco. What the fuck Sí, que sale siempre en, en, en el En el Ancien Alien Ya, ya, no, pero digo que a de qué Y otra cosa que me lío son la lanza rojadiza Romana, espilum en singular Y pila en plural Pero en castellano se dice los pilas Para referirlo al plural Eh pues buena pregunta Porque Yo en español he oído es jabalina, el pilum el otro, el castellano y los <laughs> Eso Sí Tal cual, eh Sí a lo mejor lo estamos diciendo como unos catetos, pero yo qué sé. Dice por ahí Florian, a mí me hubiera gustado más que se comentara 1, 2, 3, la del 61. Dice Noemí, tú puedes ser Juan Molina cuando quieras, pero entonces yo soy un Terrier Yorkshire. No. <laughs> <laughs> y ahora es cuando dice más y más, guau. guau! <laughs> dice... Las películas están malas que no tienen ni gracia, bro. Bueno, discrepamos, de... Florian, discrepamos. Pero bueno, ¿Sale? eso ya lo hemos dicho. <laughs> Yo he visto escenas y es puro cachondeo, jajaja. Ja, ja. Las, he... sí, sí. Las he visto peores. Madre mía, dice saludos a la vasca. Oh, Dios mío. ¡Epa! Esto, esto es como volver a ver a. ¿Cómo se llamaba el presentador este de Habla la vasca? el Jorge, No, Jorge Javier Vázquez, no. este es el Ese es el de Sálvame. Hostia, pues ya me pillas ahí. ¿eh? El Jesús Vázquez. Eso, eso. Cuando, era, cuando era joven y tenía que ocultar su, su homosexualidad oh. sí, sí, sí madre bueno, mía, qué tiempo ocultar. cómo fue acogida esta peli en Rusia pues yo creo que muy mal no, no sé si... no, no tengo eh... ni idea sí, ya lo he comentado, está censurada en Rusia por injurias a los padres de la patria ah, sí, no, es si verdad, es que no. lo que comentaba al principio sí, 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 cierto, cierto dice... ¿te imaginas a Putin viéndola en un paseo por su privado en su Dacha. <laughs> sí, en plan. No, en, 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 en plan, King John Hill, ¿no? Sí. No, no tiene para... Dacha. Él, tiene, se mostró su cargo su oficial. Eh, la propiedad privada que tiene como personal, otra cosa es la que tenga como estado, como presidente, hmm. que es el Estado, es la casa que tenía de cargo medio del partido, que aún así es grandecica, ¿eh? Hmm. Bueno, te digo, lo de igualdad económica en la URSS, todos los últimos años, nada. Yeah. <laughs> ¿Sabes? Una es una mansión, eh, y mira que es un cargo medio. Todos los sistemas llevan a lo mismo. Mm. Dice es el segundo? Y también podrán verse, ¿no? <laughs> Porque, en fin, Dicen que. Ah, los lo de la homosexualidad, que ya lo hemos comentado. Stalin Hipster, de cuando hemos hablado de Zayn Malik Sí. <laughs> sí. Los de los trenes, que ya lo hemos, hemos comentado mm. también. Los de, la de las películas. Que, que nos hizo mucha gracia. Video Kill de Radio Star Stalin? ¿What the fuck? Pero <laughs> bueno, a lo mejor es un vídeo que nos rec mm. no recomiendan. Dice: Pieles como en ese Rojo, la que la URSS invade Estados Unidos con éxito, llenaría de gozo al público, al público ruso, creo. <laughs> No, creo, porque eran unos retratos, o sea, eran muy patateras esas películas. Y eran una puñetera ca caricatura. Las de, las de Rocky gustaban mucho, ¿eh? Mm. Sí. Sí, sí, sí. Con Drago ¿eh? ahí. <laughs> o oh, Star Wars. Fue, fue, fue una. Lo que es la ventas de VHS fue la mitad de, las... de los beneficios. Vienen del bloque oriental de ellos, Lucas, de la, de la original. Ahí va, qué fuerte. Fue un Hombre, hay que decir que es que en, el, en, en Rusia, en la Unión Soviética y tal, han tenido una tradición muy importante de ciencia ficción sí, sí. y han dado grandísimos nombres y grandísimos títulos. Sí, Inclu incluso... y, y claro, eso también se ha traducido en muchas producciones audiovisuales que ellos mismos hacían ¿no? dentro de su, sí. de su tal. Entonces, tiene lógica que producciones como Star Wars tuvieran mucho predicamento. Aunque mm. no es ciencia ficción, que es space opera, pero bueno. Sí, porque la sí, ciencia ficción bueno. a ellos les sigue cantando. Le siguen cantando, pero, siguen cantando sí, exactamente. Sí. Pero incluso películas y series y demás, que, o canciones que estaban en la lista negra del KGB, de que <laughs> no se podían ver en la URSS por anticomunistas, o porque ellos pensaban que eran anticomunistas de y demás, pues, se escuchaban y se veían en cualquier momento, ¿sabes? Mm. <laughs> Dicen por aquí, es verdad que el propio Lenin antes de morir les dijo a todos que había que evitar que Stalin se hiciese con el partido, ya, ya que era un peligro. ¿Es cierto o es falso? ¿El cómo? Porque eso lo he oído mucho: que Lenin, cuando, cuando iba a morir, dejó dicho, escrito o algo, que se procurara que Stalin no llegara al poder porque era un tipo peligroso. No, a ver, eh, Lenin, tanto en su testamento como en cualquiera de los textos que hay, que tiene muchísimos de esto criticando a los demás dirigentes del Comité Central, sí que habla de, los, de las características de Trotsky, de Stalin, sí. pero nunca habla de ninguna sucesión ni nada por el estilo. De hecho, él mismo nombró a Stalin secretario general del partido. Sí. O sea, sí que consideraba muy, muy bestia a Stalin en muchas cosas, según el, su propio testamento. Sí. Eh, pero eso, a Trotsky hubo un egocéntrico, que si lo lees a Trotsky es que lo era <laughs> ¿sabes? Eh, de hecho, la serie de rusa esta de Trotsky sí. de Netflix, es que te está diciendo ¿quieres saber qué, qué, qué es la revolución? soy yo Sí, es que, sí, en la que él Está sí. en el tren este blindado y está ahí sí. con las pilinguis y todo eso. Mm. Y el tío, como vestido de cuero. Es que nada ¿no? más que la peli es que es clavado, como era de verdad. Sí, no, la verdad, que lo, el, el retrato es eh, de, a veces da un poquito de uff. dice <laughs> Colin, sí. parece él. <laughs> Más preguntas por aquí. Por cierto, en el chat no sé quién lo ha comentado, pero han comentado que hoy la calidad de imagen es muy buena, cariño. Eh, sí, es que he tocado varias cosas de la configuración. Ah. Dicen por aquí. Actualmente hace un montón de películas bélicas de la Gran Guerra Patriótica, que es como le, ellos le llaman a la Segunda Guerra Mundial. Mm. por Super Sí, es como aquí Guerra de Independencia. Es igual. Y sí que es verdad, están sacando un montón de pelis desde hace ya. Pues, Casi 20 años que, empe, que, empe, que empezaron. Hombre, a... vamos a ver, es es una es, es su gran, entre comillas, su gran guerra, ¿no? Mm. Y, en fin, ya está bien de películas de los yankees diciendo que es que la guerra mundial, vamos, nos salvaron ellos a todos el culo Normandía, y ellos lo hicieron todo. Normandía, Ajá. Normandía, Normandía, y porque Normandía y, porque Normandía y, y Normandía. además Normandía, exactamente. Pero, pero luego se le olvida que en Sicilia la cagaron bien. Sí. Casual, sí, ¿eh? no y de hecho eh, no, si queréis un día ¿la eh, para la alguna peli cheminosa... de Guerra mundial rusa o o, o rusa por ahí si sí. la recuerdan para la peli chuminosa esta de la mandolina del capitán Corelli con la Penélope Cruz y el Nicolas Cage sí pero eso qué menudo pastelazo eso era en Grecia ah era en Grecia sí. Ay, uy, la vi hace tantos años que ya ni me acuerdo. Sí, pero mi, mi cerebro olvida los malos ratos. Ya sabes, que se emperró Churchill en ir por el sur y tal, luego se metieron por Nápoles y tal, y mm. en Montecasino mm. la pasaron putísima. Y luego la línea Kesselring y tal, y mm. fue mm. una mala decisión detrás de otra. Ah, Mira, comentan que la hija de Stalin murió siendo católica. Anda. Sí. Nada, eso no lo sabía. Dice. ¿Sí? inflando cifras no se gana la guerra bueno, lo de inflar las cifras nos referíamos con posterioridad a la, mm. a la guerra, vamos sí, pero lo están haciendo en paralelismo con Ucrania y eso. Mm, vale, mm. vale. Eh, eh... teléfonos rojos volamos hacia Moscú sí, de hecho <laughs> la película Masacre de Benimira no fue del gusto de la burocracia de la época si la de Comen sí, ¿no? Mm. sí, sí. ¿habéis visto la fortaleza de Brest? no, no Está en Youtube, ¿sabes? Búscale es muy buena. Es de la, de la fortaleza que hay eh, frente a Best talks eh, uh -huh. Y es que se montan ahí una resistencia pues, hasta el final. ¿Sabes Los, sí. eso, Unos eso... oficiales que hay. Es una película bielorrusa del, por el año 2000 o así. Uh -huh. O 2005 y está, está muy bien. Uh -huh. Fue otro episodio de resistencia también durante Barba Roja, que fue, no sé si fue esa o... O tal, eso que en una fortificación limítrofe y tal se quedaron como embolsados y sí, aguantaron tiene. un montonazo sí, 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 sí. Que no se rendían todos en, en, en Ristra, que también se rindieron en Ristra un montón. Sí, claro. Pero bueno, en fin. A ver, sigue, sigue. Eh, claro, más cosas. El teléfono rojo a Berlín. El nivel de vida de los años 30 era mayor en URSS que en el resto de países capitalistas, dicen por aquí. No sé si eso es una afirmación. No tengo ni idea. Es tajante, ¿no? ¿No? Le, le decían en Django. ¿Qué significa eso? Que si, sí, que si estás seguro. Eh, dice: las grandes ciudades como Moscú en Inglaterra la gente vivía medio bien. Pero de esas ciudades, hasta la década del 80, 90, la gente vivía mucho peor. Dice: la población pasaba con todo muy justito. Eso sí, cualquiera tocaba un instrumento. Hay que decir que la, hmm. la formación cultural en la Unión Soviética es absolutamente indiscutible. Sí, sí. En, sí. en las artes y la, y la ciencia. Y me quito el sombrero, punto pelota. Ya está. Cuando las cosas se tienen que decir, se tienen que decir. Y se ha acabado. No, y decirle, al comentario que ha dicho, diciendo, no, en los años 30 es lo que llama, el, incluso para la propia propaganda soviética, ese proceso de construcción del socialismo. No se vive bien en la Unión Soviética en ese momento. Es un momento de sacrificio por la construcción del socialismo. Es, mm. eh, lo, de hecho, los, eh, los rusos recuerdan los es años dulces la... son los de Brezhnev. Los es años de la... gran nivel de vidas en la época mm. de Brezhnev. En Mao, ¿no? La larga marcha. que Fue un periodo. <risa> <risa> de... no, la larga marcha es la retirada que hacen si no, eh, se después se de ser derrotados por kai shek Sí, sí. Pero es un. La revolución cultural, dices? Eh, sí. Exacto, la revolución. Pero eso es en los 60, cariño. Sí, eso es después. Ah, el gran salto adelante, dices. Exacto, el gran eso. salto adelante. Eso es. Eso. Que lo teníamos ahí atascado, exactamente. Que murió ahí la gente como, como chinches, en fin. Sí, sí sobre la... todo porque eso sacas a muchísima gente del campo sin capacidad de, pro... de sustituirlas de por de máquinas y sí, por demás. Sí. Pues empieza a haber hambrunas fue, eso, fue, hambruna. fue un desastre además que Poca gente sabe que por ejemplo Mao le declaró la guerra a los ah, A los gorriones A los, gorriones. A los sí. gorriones y eso llevó Claro porque te cargas la cadena trófica Y qué pasó pues que al final eh, Las cosechas mmm, Cayeron ante, ante Los bichos, los insectos y demás y Hubo unas hambrunas de, de, hecho, es de Tres pares tras, de narices Tras el la, la fracaso del salto adelante Mao es apartado del poder y es el, la, la revolución cultural, su retorno y venganza para, los, para los cargos del partido. Exactamente, Con fue la, enteramente una venganza. Sí, 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 sí. Eso fue lo de la guerra de los gorriones, como la guerra de los Emus en Australia. ¿Eh? O ¿Sabes lo de la guerra de los Emus? Creo que me lo has comentado, pero no me acuerdo. Pues la guerra de los Emus es que hubo como una especie de plaga de Emus, y entonces el ejército. Australiano y el Estado le declaró la guerra a los EMUE. Pero no la ganaron. Se, re, se retiraron Dios porque tío. no se los podían quitar de en medio. Como los conejos del gato. ¿no? Al ritmo que, que ellos querían. Hmm. Como que el eh, rollo Calígula declarando la guerra al mar, ¿no? Sí, sí. Ma, más o menos. Dice. A ver, ¿qué ah, más? A ver. Hay un libro de Tasken de arquitectura que se llama CCCP. Ah, sí, 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 lo conozco. Bueno, Tasken es que tiene... Ed edita libros que son todos una joya y una, y una delicia. Ah, una joya en plan bien. Efe efectivamente, en plan bien. Mm -hmm. tengo, tengo pocos libros de Tasken, pero los que tengo son... De verdad, merece la pena dejarte, mm -hmm. yo qué sé... 100, 200, 300 pavos en el libro, mm. porque dices, como este no lo hay en sí. el mundo. Luego estaban Vamos hablando hasta. de, discutiendo entre ellos cosas de política y tal. De, de, <laughs> y el brutalismo también están comentando sí, ahí. De, sí, bueno, es de, que de, el brutalismo de de, despierta pasiones. O lo amas o lo odias. Sí. Eso, eso lo comprendo. Lo que también es, eh, antes de eso está el realismo social, que, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial es todo hacerle estatuas a Lenin y no a Stalin. Sí. Y después eso, los homenajes a la Segunda Guerra Mundial y demás que hacen realmente una, una obra de, de escultura a nivel continental sí. desde los Urales con la espada pasando por Moscú por Stalingrado eh, por Donetsk por Kiev por Varsovia y acabas en Berlín y cada uno es una estatua gigante que la idea es que cada una fuera un poco más alta que la Estatua de la Libertad lo de ver quién la tiene más <laughs> grande la estatua sí. <laughs> sabes pues esa es la estatua que significa la, la Madre Patria Le, uh -huh. La de Stalingrado, por ejemplo, es la más famosa. Mm. Bueno, esos monumentos son preciosos. O sea, yo, por ejemplo, sí. recuerdo el, el monumento memorial que hay en Berlín. Mm -hmm. eh, es sobrecogedor de, de emocionante y de bello. Y sí, y es la última, es, un, es un, una obra artística a nivel continental. Es, no sé si es, eso es un que a la historia. Es, es espectacular, o sea, no con la escultura de, de la madre que llora al hijo perdido, con, con el soldado sobre, sobre las vásticas rotas. Sí. No, ese es el que está este. en Tiergarten. Yo me refiero al otro, el que está en Treptower Park. Mm. Hay también como una estatua de, enorme Mira, de Lenin es este, de, este, de, es este ruida, ¿no? Es, en Berlín. Es este. ¿Este? Sí. Es, es y además que cuando cada vez que iba yo siempre veía autobuses de colegios de niños que iban a verlo de gente de Polonia se acercaba mucha y demás era muy llamativo y, y está recamado de, de, de discursos de Stalin Sí. Uh -huh. Que lo tienes puesto tanto en ruso como en, como en alemán. Pues entonces no Una sería pasada. muy bueno, porque como orador era un poquito. Hombre, yo qué sé, yo yo la verdad de, de cirílico y de alemán iba escuetita, con no, eso... lo cual llegaba para lo justo, para entender cuatro palabras. Eso, eso es lo que decían sus contemporáneos, que se lo No, no, no es. Pero sí, yo no... lo he escuchado. Pero... Más que tiene un acento in inteligible. ¿Sabes? Tiene un acento georgiano súper fuerte que no, no sé cómo lo entendían. Mm. Mm. Pues ya os digo, los dos monumentos son muy bonitos, tanto el de Tiergarten como el de Trek Tower Park. Pero el de Trek Tower Park es verdaderamente sí. emocionante. O sea, es, eh, a mí me parece una, una maravilla de, 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 de monumentos Y además es que tiene un arco de triunfo, de entrada maravilloso, con las estrellas soviéticas a los lados. Una preciosidad. Es, es, es una belleza, es una belleza. Uh -huh. Si sabes apreciar ese. ¿Ves? Mira, ahí está el arco. ¿Este? Sí. Y en la foto no se aprecia, de verdad, el lugar es bellísimo. El lugar es muy bonito. Y se ve un poquito más grande. Es muy chulo, vamos. Sí. Yo, yo allí con la cámara me volvía volví loca. Me pasé allí las mañanas. Pues sí, pues sí. He hecho mucho de menos Alemania en otoño. Es muy bonito. Sí, pues ahora empieza el otoño. Ya, pero el problema es que Granada también está muy bonita en otoño. Dicen que. ¿Cuánto tarda el avión en eh, ir y volver? <laughs> Dicen... Nada, tarda un par de horas o menos, ¿eh? Dicen por aquí que pues mira, la, la puedes estar en de... otros sitios en el mismo día. De ciudades en España que también son muy brutalistas. Y es verdad. Os vais a Málaga y es brutalismo puro. No, eh, Málaga es brutal, pero de fea. ¿Habéis estado en Asturias? Eh, sí, en Asturias he estado, sí, sí. Hay edificios de estilo soviético directamente. Uy, pues fíjate, no lo recuerdo yo tanto, como fui muy el... enfocada en visitar lo que es el prerrománico uh -huh. y demás, no, no me fijé yo tanto en eso. Fíjate, no lo la recuerdo. La sede de, de UGT PSO en... Bueno, la grande, no la, no la, no la antigua. De, uh -huh. en, en eso, en Oviedo o, en, o los de Mieres, el edificio eso UGT PSO en Mieres son de uh -huh. estilo soviético. Uh -huh. Sí, como aquí en Granada, el antiguo edificio de los sindicatos, que ahora lo han reconvertido en, en otra historia, es, es una es una mole brutalista sí. impresionante. Sí, sí. Y la Facultad de Ciencias también. A ver. ¿Cómo se llama? Así, ah, por el... cierto, hablando de, edificio de edificios soviéticos, en la película sale la casa de, de, de Molotov, ¿no? Que sale una de las torres. Eh, es un edificio de no, este oficinas, es eso. Mm. Supongo antiguos sindicatos Granada Perdona que te hemos interrumpido. En ed los edificios soviéticos, en la película, sale la, una de las torres que es el de Moscú, que es el, el, la, la película donde está la casa de, de Molotov. Hmm. Eh, es, es un edificio de oficinas, eso. Son, las, son siete torres que hay en Moscú que se hicieron que la hmm. suma de las dos fueran el doble que el Empire State, el sube de las siete. Y, eh, y uno es la, la Universidad Estatal de Moscú, otro el Instituto Estatal, otro la. Bueno, la, varios colegios sí. y demás. Hay siete edificios como esos, torres. Sí. Que el origen iba a ser, mira, una, la que está en blanco y negro sale un poco más abajo, ese es el plan original. Exacto, el de abajo, abajo, ¿Cuál, el, cuál? el boceto. Baja, baja. Sí. Bajo, bajo. Ay, es que... Iba a ser, por menos, ver, la parte a ver. de arriba. Quita, a ver, quita se... la que has seleccionado. A ver. Dale a la X ahí. X. Son siete edificios. Que la suma haga el doble de, del Empire State sí, sí, que sí, se hace en el, ah, por la posguerra mundial. Que, que no lo estaban viendo. Ah, que no lo estaban viendo. Ellos. Baja, no. baja, porque es que se veía el boceto del. Sí, ahí sí, está. está. De... Ahí, 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 ahí. ¿Cuál? Donde tenías el ah, ese. ese iba a ser el, el edificio original que se iba a hacer, que es el doble del Empire State. Y lo que no. se hizo al ser en su momento imposible de construir tan, un edificio tan alto en la época, lo que se hizo es siete torres que la suma sea el doble del Empire State. Sí. Y cada una es un, pues un. para un uso diferente, para la Universidad Estatal de Moscú, para el, para el Instituto Estatal, para, un, un para el colegio, ¿sabes? para oficinas, para tal. Que te dicen incluso dónde están en el mapa. Sí, okay. está la anécdota sea, que contaban, ¿no? que no sé si era muy real, pero que diciendo que era. Mm. Eso, Stalin in, queriendo ponerse, diciendo, que era un, un edificio que sea el doble del. De, del Empire State no diciendo es imposible y le hicieron siete y le, los moscovitas le llaman los siete cojones de Stalin ay pues me estoy acordando de que hay una cuenta de Instagram que se llama Northern Friend es decir amigo norteño no sí. que es de un tipo que se dedica a, o sea vive no sé si en Rusia o o, o, o alrededor eh, que se dedica a subir fotografías o a fotografiar el mismo monumentos y edificios de, de era soviética y de estilo brutalista. ¿no? Este, ¿no? Y la verdad es que mola mucho la cuenta. Yo la recomiendo a amantes de este tipo de arquitectura, la, la recomiendo porque mola mucho. Mm. Eh, mm. Eh, fotografía muchos mosaicos, muchos frescos, eh, muchos paneles de cerámica, Mira ¿no? El, Con este tipo de decoración tan particular que... silo de que misiles tenían... antiguo, no? Está, está mm. muy guay la cuenta. Está mm. muy, 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 muy guay. Mm. Sitios que están abandonados, o sea, tiene también un poquito de lo que se llama ruin porn. <laughs> <¿no>? se, <laughs> llama, se llama así: se llama así el, el ruin porn es un, es un género fotográfico sí. que es de gente a la que le gusta hacer exploración urbana ¿no? mm. de, de sitios abandonados. Esto es súper soviético, con con el... que, solo que este Nada. se dedica a ir pues eso, pues eso el... a lugares soviéticos con el bloque de piso y con el Lada ahí. ¿sabes? Eso es, <laughs> madre mía, eso es. Eh, son es más soviético que... Oye, que... oh, si le ponemos a la gente el vídeo este de... de, de el, el que se veía ¿Cuál? el burro tirando del taxi y no, no nos matarán con el... Eso Copic? era... ¿Cómo se llamaba? Era... Nightmare ¿no? Sí, había, había otro que era Rusia y Nanucci. Pero ahí te va a salir un montón uh, de, de, de mierda poniendo eso. Sí era busca Euro Nightmare, o sea, eh, Euro Pesadilla. Ahí está, esta, este, ¿no? este es el vídeo. Esto es el tráiler de un tipo que es español que saca un libro en plan de coña sí. sobre clichés y de, este de era, occidente. ¿Qué piensan los de Europa Occidental de los de Europa del Este? Y que iban a ser. Y además de fondo ponía como una música de baladaica. ¿no? <laughs> bueno, Dice, lo, lo que piensan ellos de nosotros. ¿no? Yo creo que es, en este caso sí podemos... Lo que pensamos nosotros de Estados Unidos. Sí. La película Borat es eso. Mm. Es un el país que nadie sepa cómo es, le, le meto le empieza a poner de todo. ¿sabes? Y bueno, sí, o sea, sí. el, el vídeo es muy gracioso porque básicamente se mete con, con todo el mundo. O sea, no es partidista, ¿no? O sea, eh, como Inglaterra ve a la Unión Europea, como la Unión Europea ve a Inglaterra, ¿no? Sí. Como el norte de Europa ve al sur de Europa, como el sur de Europa ve al norte de Europa. Y es, es una panzada de reír el vídeo, porque son todos los topicazos. <laughs> Pero eso ya, nosotros nos quedamos con la coña de, digo, si no sale un burro tirando un taxi, no es Rusia de verdad. <laughs> Estaban puntualizando cosas de la peli que a lo mejor no hemos colado y dando algún detalle, ¿no? Ah, sí. Sí, como por ejemplo lo de la escena esta en la que detienen a, a Beria y le, le, le quitan el cinturón para que se le queden los pantalones. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Qué más? Dice André Galvez, un comisario de Elena informado informada en la década de los 30, los campesinos soviéticos no compraban nuevos iconos, pero no destruían tampoco los antiguos. Eso significaba que había un pozo de religiosidad. Sí. Hombre, es que hay que decir que esto, para quien no lo sepa, eh, los, los iconos en en la iglesia ortodoxa tienen una consideración muy diferente a como tienen las pinturas de arte sí. religioso de de la Iglesia católica o del protestantismo, Tienen pero sobre una todo carga mucho. de la Iglesia católica, o sí. sea, para para los ortodoxos, eh, la gente que se dedica a pintar iconos son personas que están que están influidas por por el Espíritu Santo, mm. casi como un evangelista. O sea, o una suerte de semi. no exactamente de profeta, porque no profetiza, pero es algo más parecido a un evangelista, ¿no? Entonces se consideran que son personas semi semisantas, quienes pintan esos, esos iconos, y que esos iconos son verdaderas representaciones auténticas de, de lo que está representando, ¿no? Por eso tienen esa forma tan, por decirlo de alguna manera, entre comillas, encorsetada de representar las cosas, ¿no? Que no varía en demasía la iconografía y si se crea una nueva iconografía tiene que ser consensuada por, por una serie de autoridades religiosas y, y demás, ¿no? Entonces es normal que mucha gente en Rusia no quisiera destruir los iconos antiguos porque era como... como mmm... No sé como es el mira... la cara de tu padre. David, mira lo que he puesto, por lo que se vea. Sí. Un segundito Ah, que no. Como ese icono por por Privy. Sí. Un seg. Pues eso es como lo del dilema del leño de Hanson, ¿no? Oh, Dios. Hoy va. Qué bueno. Y hay más. Qué buena la imagen, qué buena. Aquí. ¡Ay, vaya! Va, ¡Qué grande! ¡Ay, que he puesto la del café! Porque Bueno, ya aprovechamos y que sí. sepáis que podéis ayudar al, al canal vía PayPal sí. y vía Patreon, Patreon por supuesto. Eh, también os podéis unir al canal de, de YouTube, que eso también ayuda mm. mucho. Aparte de todo lo que os comentamos siempre, de comentad, compartir, darle pulgar arriba, mis panas, ¿no? <laughs> Y todas estas cosas, ya está, ala <laughs> Pues sí. Vale, que, que termine el vídeo y vemos la imagen en condiciones. Sí, es que pero el... qué buena, qué buena, qué sí, buena. Sí. Poniendo a la madre como si fuera una santa, qué grande. Qué grande. Sí, sí. Con pero no con es la ma su madre, la eh. Se supone que es como la. No es la virgen, porque los ortodoxos no, no es como los católicos que era una virgen por ciudad, pero es. Sí. La Virgen María es como que se le aparece a Stalin durante en la batalla en eh, de Moscú. Ah. De hecho, se, 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 se quiere hacer beato a Stalin Él la iglesia ortodoxa. Ah, y se propuso, propuso de santo. Oh, ¡Qué gracia! Fíjate, yo había entendido la imagen de otra manera, como que era el encuentro este de ah, no, con, no, es... con su madre. Ah, se supone amigo. que es cuando se le aparece en la Segunda Guerra Mundial mm. y le dice que no en la ciudad. Ah mira, están nombrando que cuando hemos hablado de la ciencia ficción rusa han mencionado Solaris, por ejemplo Sí, es que me faltan los últimos comentarios porque iba de atrás hacia adelante Me han recordado lo de que era el Capone quien tenía yo ahí atascado el nombre ¿Qué más cosas? Estaba diciendo lo de lo... lo de Córdoba, el SEAT. Sí. <laughs> y mirar este este va a gustar más. A ver, cariño, mira, ¿qué te ha pasado otro? ¡Ojo, ¡Oh! qué grande! Madre mía, bueno, ahí el montaje, la proporción no la han cuidado mucho, pero. Porque la manilla queda un poco así currichiminía con respecto a la cabeza. Pero, sí, sí, sí. Pero madre mía. Pues mira, es ver. de Cartagena, porque pone CT. <laughs> La Virgen la con eh, compa que se dice aquí en Granada, cariño, habla bien. bien. Sí, ¿Cómo se escribe? Si ¿Sí están hablando entre ellos, si están hablando de la novela y de la peli de Solaris. Sí. Hmm. Bueno, pues yo creo ah, que. La novela es polaca. ¿Eh? No lo sabía yo. Oh. Pues bueno, yo creo que hemos hecho una buena revisión. Aparte. Sí, sí. Bueno, pero no hemos nombrado a los osednos de Ucrania. ¡Ah, de los sí! osednos de <laughs> No, no podrá eh, no decir más de 20 segundos de, de frases inconexas antes, antes de que lleguen los cazas. <laughs> Correcto. Otro, otro momentazo de, de la sí. peli. Correcto. <laughs> Bueno, ya que estamos, te quiero fichar porque... Mi, a, a... La, ya, la has interesante de ya... esa escena también es de cuando hablan los dirigentes del partido eh, antes, en, en los funerales, que hablaban así, ¿sabes? De, de estar hablando media hora sin decir nada. Bueno, pues, hombre, están como... hablando, no, perdón, están hablando en Alto político es un respeto. <laughs> ¿eh? Es un idioma muy difícil de dominar. <laughs> o sea, yo no soy capaz de hablar durante media hora sin que signifique absolutamente nada lo que he dicho. Sí, sí. Y esta gente domina como, como nuestros políticos eh, dominan el arte, pero <laughs> pero bien. <laughs> pues eso, otro día, y nos puede acompañar Carlos, tenemos que hacer que le han pedido la de Chernobyl, la serie. Sí, es mm. verdad. Un placer. Que es tiene... verdad, es verdad, hombre, para eso está Será fichado, fichadísimo. Sí, sí. ¿no? Okay. Y las películas estas de la Segunda Guerra Mundial soviética se ¿so podemos hacer, o rusas Sí, un programa temático estaría súper guay, súper súper guay sí, pues, sí. Sí, sí. pues sí pues Además que tienen mucho para analizar lo que es los valores que transmiten por detrás que son muy, muy curiosos Sí, sí no, incluso en las películas que son de fantasía semi histórica, uh -huh. que tienen ahí rollo medievaloide y no sé qué, te das cuenta de cómo introducen las cuñas eh, moralistas o sí, sí. ideológicas y demás. Es muy interesante, es muy interesante. No, si te digo, la, la película Fortaleza de Bres, eh, uno de los personajes, bueno, es la, la hija del oficial, que es, uno, que, es la, que es el protagonista, el oficial, y el novio de esta, que es el, como, bueno, va llevando el correo del ejército y demás, que le pilla ahí. Sí, es esa. Pues eh, sí, el protagonista es un niño, que, que es el que sobrevive a la película, a la batalla. Eh, pues eh, les pillan pues eh, a la, la, la hija y el novio le pillan acostándose en la antigua iglesia del, del, del fuerte no teniendo sexo y tal pues eh, es la idea moralista de que como se quedan atrapados allí ella acaba pues eh, no quiero hacer muchos spoiler, pero acaban muy mal los dos y es mm. por haber estado allí sabes si hubiera mm. eh, haber, haber estado haciendo eso mm. sabes mm. Oh, en también... cuanto no tenéis que hacerlo antes del matrimonio, que estabais haciendo pero eso, También, tal, tal. también por eso. Ya para de atrincheramiento que siempre ha tenido más de un uso, ¿no? Sí, no, no, ahí luchan hasta con sillas. No, lo, que, lo que comenta por ejemplo, me recuerda a, a por qué eh, gente como, por ejemplo, las Pussy, las Pussy Riot, sí. el, el grupo este feminista radical sí. eh, Ruso Punk. Y, y demás, sí, un, un, un grupo muy muy sí. particular por eso se dedicaban a eh, hacer sus en fin sus irrupciones y sus y sus protestas irrumpiendo en, en los templos ortodoxos sí, sí. no porque es una disrupción social brutal en mm. ese en ese sentido para ya ellos. también te digo que la religiosidad y el concepto el budismo ruso Fuera de lugares muy, uh, muy, muy, muy conservadores como es el Rostov del Don y demás, está muy exagerado. ¿eh? Tú te vas a Moscú y no hay. Y es una sociedad como, como la de aquí, ¿eh? Sí. Que hay, hay un barrio gay <laughs> en Moscú. Sí, sí, sí. Ah, mira, quería ¿sabes? hacer yo una postilla a algo que comenta Daniel Pazos, que dice, es la misma Virgen, los nombres son de las vocaciones. Sí, lo que pasa es que, en el, por ejemplo, en el catolicismo se da mucho ese hecho de mm. la Virgen de la Consolación, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen de las Maravillas, sí. la Virgen de no sé qué, esos son vocaciones. Ciertamente siempre es la misma Virgen, pero son vocaciones. Pero es que en la iconografía de, del mundo ortodoxo no tienen eso. O sea, sí. es la iconografía de la Teotocos, la iconografía de la, de, en fin, de la Virgen no sé qué, o sea es la iconografía sí, sí. que reproduce a la Virgen haciendo una cosa determinada. Sí, sí, sí los modelos de iconos tienen 500 años. Pero, pero no, la pero años. no tienen ese concepto de advocaciones que yo puedo llegar a tener una Virgen sí. en mi casa y decir, pues la voy a llamar eh, la Virgen del Dorado Arco. Y he creado una advocación nueva. Ese concepto sí. ellos no lo tienen. Y creo que a eso es a lo que se refería Carlos cuando hablaban de que ellos no tienen lo mismo que nosotros con respecto sí, exacto. a la Virgen. Sí. Y es curioso porque el culto a la Virgen nace en, eh, en Oriente, nace en el Imperio bizantino. Sí. Es curioso que ahí con el iconoclast y demás lo han abandonado. Y aquí se, eh, se ha potenciado sobre todo. En, Haciendo el sincretismo con los dioses locales, o tal, eh, Efectivamente, aquí lo que pasó es que se estableció un sincretismo, como por ejemplo con la, la Artemisa de Éfeso, mm. con, con, la, con la Atenea. Y, que a su vez eran helenizaciones de los dioses locales, Iberos y demás. Que eh, efectivamente, efectivamente, pero la forma de rendir culto que tenemos, por ejemplo, aquí en Andalucía, es extremadamente similar al culto que se rendía a las imágenes en, en Grecia, por ejemplo. Sí, no aquí en Alicante es exactamente igual de hecho en muchos pueblos es que ves eh, una fiesta que es de local y demás y es que en la época romana se hacía exactamente igual sí. pero con un dios pagano sí no vamos a ver la Semana Santa coincide con las adonías y demás y vamos a ver eh, que yo recordaba soy... el de la carrera que se quedaba en plan y cómo el Islam no acabó con esto esta ruptura no no se mantuvo exactamente igual hay una continuidad desde la antigüedad hasta sí, ahí eh, hay, hay zonas rurales hay cosas que se quedan, no sé, como en el subconsciente de los pueblos, mm. porque fíjate que incluso el traje de mantilla que tenemos en España bebe directamente de la indumentaria ibera, esa forma de colocar el velo y demás, y dices tú, ¿cómo esto ha sobrevivido tantísimos cientos sí. de años con todas las vicisitudes históricas que ha habido de por medio? No sé, hay cosas que se quedan impregnadas en los pueblos sí, las... y que siempre vuelven. Las fiestas que es del paso a la edad adulta de los jóvenes es lo que se convirtió en las fiestas populares que se hacen cuando van a las quintas de, los, de las milis. Mm. ¿Sabes? Y aún, aún más o menos se hace, ¿sabes? Aunque ya no haya servicio militar. Mm. Bueno, a, 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 hay una cosa se me ha venido a la memoria otro día, y con eso tengo que hacer como una especie de short o, o de, o de vídeo grabado y tal, que es un, una serie militar china. Ay, sí, es verdad. Que se llama, bueno, es en... Esta es la que nosotros llamábamos la serie del chaval chino. Las peles que he visto yo, bélicas chinas, son unas es, fumadas increíbles. Esta de aquí, ¿vale? Esta está muy guay. Mm. Que es de periodo contemporáneo, la hicieron sí. en 2000 y poco. Uh -huh. Y va sobre este chaval, que es una especie de Forrest chino. Sí, un chavaligo de pueblo que tampoco es que tenga muchas luces, en fin, sí. no es, ni, ni, ni es el mejor del pueblo, ni nada por el estilo, ¿no? Pero de cómo no. va progresando dentro del ejército chino y cómo el ejército chino le convierte en alguien mejor, ¿no? Sí, un <laughs> Starship Troopers, pero de China, ¿no? Sí, sí. Y, la, y no sé, estaba, estaba maja, obviamente Estoy la pensando. ideología es ahí, ¡saco, paco! Sí. Pero estaba, estaba guay, la serie estaba entretenida sí, y sí, sí. el personaje te causaba mucha empatía, estaba guay. <laughs> pues bueno, si no hay ninguna ma... pregunta... Ostras, ahí. se están preguntando por el oro de Moscú. Madre oh. mía y yo que sé que fue del oro de Moscú ¿qué fue del oro de Moscú? buena pregunta bueno, ahí la está la serie o sea, la película del oro de Moscú que sale en Carolina Bank sí, bueno, pero eso está al nivel de la peli de ellos robaron la picha de Hitler vamos a ver, por cierto, película que os recomiendo que veáis no es de serie B es de serie Z pero es divertidísima menos 10, de menos Z, ¿no? efectivamente ya en nivel negativo yo creo que muy posiblemente gran parte se gastó en la Segunda Guerra Mundial. Muy probablemente. En plan, ¿Seguro? para pagarle a Estados Unidos los, mm. el armamento que le compraban y tal. Mm. Ya sabes que con los convoys estos y le llegaban las latas y tal. Sí, le abrimos el eh, segundo frente, decían eh, los de, de cuando le la lata de comida yankee. <laughs> Porque estaban diciendo, pero estamos desde el 41 aquí esperando que hagáis algo, muchachos. Eh. En fin, pues eso. Eh, bueno, yo creo que hemos hecho una revisión bastante buena, no solo de la peli, sino de muchas cosas en, en general. Hemos hecho aquí un fichaje importante. ¿Sí? Lo, lo, hemos, lo hemos pasado de, del chat a la dimensión audiovisual. Correcto. <laughs> bueno, él ya se había pasado en su canal, pero. No Hombre, pero en su esto. canal, me refiero para el nuestro, Jolín. No, y me estreno enseñando la cara. Space invaders, esto. Ah, en tu canal no, no se te ve... Me ha sacado la ali. cara hasta ahora. Ah, vale, vale, vale. Mm. Pues nada, ya sabéis, chicos. Recuérdanos la, el nombre de, de tu canal y demás. y mm. Charlie o podéis encontraros también con el nombre antiguo si lo buscas en, en el YouTube de Charlie93. Tabarich Charlie. Junto, junto, junto. Ah. A Tabari ver, Charlie, no. no. Charlie, cariño, por Dios. Mira, te paso el enlace. A ver, lo voy a poner aquí. Ay, es que me lleva al estudio, que no es lo que quiere. <laughs> es que te vía. ahí sí, el de Yugoslavia, ese es mi vídeo. Mira, te paso por aquí el, el enlace lo pones en la descripción del vídeo estaría mm. guay. Este, este, ¿no? Pues ya sabéis, gente, a echarle un ojito, a, a suscribirse, a darle like, a comentar y seguro que los vídeos están súper interesantes. Mm. Porque aquí el chaval pilota. <risa> Gracias. Así, <laughs> pues, pues sí, mira, aquí tenéis... Joder, Todo ¿todo ¿cuánto, llevas, ¿Cuánto tiempo llevas con el canal? ¿Cuál? Pues llevaré... Sí, eh... Sí, pero a ver, de verdad eso, Cuatro, de, cinco, ¿no? de verdad con el vídeo de la Rusia de Putin, ahí dos, tres años. Mm. Resto vídeos musicales o trozos de documentales mm. o. Sea. Mola, mola. Ay, mira, busca el vídeo chorra ese que decía yo de Rasputin, de Putin bailando. <laughs> Estupidez. Dancing Putin. ¿No? no, yo creo que si buscas ese. ¿Este? Era ese, sí. Quitar el sonido. Sí, sí, lo he quitado. Pero es una animación que está muy guay, súper currada, eh, muy bien, Con un timing muy bueno con, con la música, ¿no? Y es que unos científicos soviéticos crean, crean unas zapatillas que son tan funk que, que todo el que se las pone muere, ¿no? Intentan crear al super soldado para que sobreviva esas zapatillas hasta que al final llega Putin, ¿no? <laughs> Y está, está divertido, está divertido, está guay Y la animación sobre todo está súper bien hecha ¿Sabéis? Eh, había eh. un capítulo de Love, Death and Robots eh, Dos Love, Death and Robots De, de, de Netflix, ¿no? Eh, que había un capítulo que era de ¿Y si hubieran matado a Hitler? De, ¿En qué momento o cómo? ¿Sabes? Antes de Uy, la Segunda lo, Guerra lo Mundial No me acuerdo de, ese, de qué temporada es ¿Es de la primera? Primera, sí Yo es solo he visto acuerdo, la primera casi. Pues había uno que era de eso, de... Que te salías. Eh, ah, sí. Que en, en, una, eh, en un experimento del, del zar eh, matan a Hitler, ¿no? Con, mm. No recuerdo con qué arma era. Y diciendo, la, eh, la Unión Soviética gana la Segunda Guerra Mundial sin problemas. Y, dice, y Vladimir Putin es el primer machote en pisar la luna. <risa> <risa> con la sí, bandera todo, soviética. Todo, todo el universo pop creado alrededor de, de Putin es, es un fenómeno realmente... Maravilloso y dino de estudio, eh. Con el manga que, que le hicieron. Uy, no, sí, sí es no sé si Pero en que... ruso y, y sí. hay mil cosas de merchandising de él en todo sentido. Ah, claro. Que no sé si sabéis que existe un, un manga, es decir, un cómic japonés mm. que va de que Putin quiere cabalgar todas las criaturas. Posibles, ¿no? Entonces, como no. que él vive en una especie de mundo Ay, de fantasía y más... que quiero cabalgar un unicornio, más quiero cabalgar un dragón, ¿no? Sí, quiero, sí. no, sé qué, ¿no? Y, es, y es como su lucha para conseguir llegar hasta esas criaturas sí. y cabalgarlas, ¿no? Como cabalgó al oso, ¿no? Madre mía. Pero eso es un montaje también, ¿eh? <laughs> los japoneses tan fatal de los suyos. Sí, sí. <laughs> Pero de todo hecho, muy Hay un bien anime hecho, de la ¿eh? Segunda Guerra Mundial de, en la Unión Soviética. <laughs> mm. Hay un anime de eso, de, 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 de aparte hay uno de tanquistas de la Segunda Guerra Mundial llevándolo en eh, lolis, ¿no? Ah, sí. Y hay, hay sí, otro sí. que es de la, simplemente de la Segunda Guerra Mundial en, en, el, en el frente del Este. Sí sí, 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 sí. Bueno, pues como siempre decíamos, por la burlando, hemos llegado al final del programa. Hemos estado casi dos horas y media, que no está na mm. na na nada mal. Mm, mm. Habéis estado ahí... Comentando, eh, aguantando sí. Aguantado nuestras chorradas. Hemos hablado de la peli un rato, pero luego se nos ha ido la olla y hemos hablado de todo. Como, como siempre. Y, como tiene que ser. Como manda. Y, y bueno, ya sabéis, si os veis esto en diferido, pues podéis poner comentarios en la caja de comentarios. Podéis poner preguntas. Os invitamos a ver el, el canal de nuestro invitado. Y bueno, pues como decimos siempre para finalizar, ya hemos puesto el vídeo, pero ya sabéis que podéis apoyar a Belumartis por un montón de vías, Patreon, Paypal, ya lo hemos comentado Nt, sí, sí. etcétera Y bueno, pues para terminar, como siempre digo, pues ya sabéis que Belumartis es vuestro canal de historia, de historia militar y otras muchas cosas, entre ellas este que esperamos que os haya gustado y amenazamos con hacer más y bueno Ay, por cierto cariño, ¿no has presumido de tu camisa? No. Porque hemos estado hablando de ciencia ficción rusa y esta camisa es que la encontramos en una tienda sí. de segunda mano que es súper guay, que es, es una camisa de, de ciencia ficción rusa y sí. sale como un perrito astronauta y además sí. está, Laika. está, está <laughs> todo chula la camisa, muy chula. Sí. Me la ha puesto en además, plan. Además, que lo ha dicho él: dice, esta noche para el directo me pongo la camisa de, del perro ruso. Yo llevo la de la selección yugoslava del 80. Mm. Y por aquí hacía mucho calor pero y no me lo he puesto, pero tenía el gorro so soviético de la Segunda Guerra Mundial. Somos testigos de que antes de comenzar el directo lo llevaba puesto, pero es que hace mucho calor, yo lo entiendo. Y mira que está el aire puesto. <laughs> Eso en, en, en España se llama gorro cuartelero o gorro isa, isabelino. Ah, gorro isabelino. isabelino. Anda. Por Isabel II, porque se empezó a usar entonces, a, ah. a mediados del, del 19. Que Ahora lo tienes aprender algo. Que lo sepan. Uh -huh. Sí que de paso ya os, os culturizamos. Bueno, pues un abrazo para todos vosotros. Esperamos eh, que os lo hayáis pasado bien. Nosotros nos hemos divertido mucho, hemos hecho un buen rato. Suscribíos, compartid, hablad de esto con vuestros amigos, ponedlo en vuestras redes sociales. Y nada, pues un abrazo. Si tú quieres decir algo a modo de despedida, Carlos. Pues nada, suscribíos a mi canal y, y a ver si vuelvo un día, que me ha encantado estar aquí. Genial, pues... nosotros encantados de que mm. vuelva. Ya, ya pergreñaremos alguna maldad. Perfecto. Segu seguiremos haciendo maldades. Pues bueno, un abrazo para todos vosotros, reitero nuevamente y eh, sin más nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Un besito, chao.